¡Ey! ¡Deja! Bienvenidos todos, estamos en el aire, he oído que estamos en el aire, con de internet. Buenos días, chicos. Internet. Buenas noches y bienvenidos todos, todo en general. Una noche el más. Al Mortal Más Débil, el programa más hilarante y retorcido de este lado del limbo. Yo soy Ramón Chulu, vuestro presentador. Y pues, permitidme recordaros qué es lo que ha pasado en anteriores capítulos, en la anterior sesión. Previously, o en el Mortal Más Débil. My wayward son. Eso es la versión oficial. En nuestra anterior sesión, con los mortales que desesperadamente están intentando abrirse paso en los distintos desafíos de la tumba de los horrores para salvar tu alma, dimos la bienvenida a Holly Jeppgarden, con la que espero que no os hayáis encariñado, porque batió el récord de ganas de morir y ahora está pues, adornando... Está ahora mismo adornando el suelo de la sala en la que se encuentran nuestros concursantes. No sin antes informar al grupo que aparentemente hay un impostor infiltrado entre los concursantes. Tensión, miedo. A quien también tuvimos que despedir fue a la única neurona funcional del grupo, el pequeño kobold artificiero y pistolero en sus ratos libres, que fue tragado por la puerta hambrienta, sacrificándose inesperadamente para que el resto del grupo pudiera salir por fin de la sala en la que llevaban ya media vida y dejando atrás un carrito lleno de cosas y muchos corazones rotos. A cambio de estas dos pérdidas, tenemos dos nuevos concursantes, un pequeño monje encapuchado y peludo que huele a vino rancio y un musculado que parece disfrazado para carnaval y que se encuentra siempre posando pues porque Google is always watching. Y así, después de haberse enfrentado a todos los desafíos que escondían los cofres y aún así haber tenido que ser sacados de ahí por el sacrificio de Rick porque no. Nuestros concursantes se encuentran en una familiar sala ahora abierta y el camino hacia lo desconocido delante suyo. Pero antes de continuar, como todas las sesiones anteriores que hemos hecho, os pedimos a nuestra querida audiencia que eligierais. Hoy casi la mitad del grupo es nuevo y aquí en el Mortal Más Débil creemos que es muy importante que se creen lazos de unión entre nuestros concursantes. Es claramente nuestra principal razón de ser. Así que os preguntamos qué dos concursantes, uno nuevo y uno antiguo, queríais que pues pasaran más tiempo juntos. Y elegisteis con bastante claridad, la verdad, a los Power Himbos que tenemos en el grupo, Joselito y Juan Cenas. Es verdad, no tengo música. No pasa nada, que ahora mismo me la pongo, porque esta parte sí que la estáis escuchando vosotros, mis queridos concursantes. Ahí estoy, esta es mi música. Así que eso, elegimos... Y se eligió a vosotros, a Joselito y Juan Cenas. En el momento en el que escucháis vuestros nombres, comenzáis a sentir un calor en vuestro antebrazo. Os miráis y un brazalete de fuego se encuentra ahora mismo rodeando Juan, tu brazo izquierdo, y Joselito, tu brazo derecho. Notáis cómo ese brazalete de fuego está tirando hacia la otra persona, clavándose en vuestra piel y haciendo un poco de daño. Hay un haz de luz anaranjada, como un cable en llamas, que se encuentra uniendo ambos brazaletes. Y notáis que eso está tirando de uno al otro hasta que en un momento hacéis ¡pum! Y uno contra el otro, como si fuera una tira elástica, vais y os chocáis entre medias. Recibiendo, estabais a unos 10 pies de distancia. A lo mejor es Insta, Teddy, me tengo que ir, ¿eh? Yo...
Siete puntos de daño. Puntos de daño. Ahora estáis juntos, el uno junto al otro. El calor de vuestro antebrazo ha disminuido, ahora simplemente es un calor aguantable. Y podéis mover vuestros brazos de manera normal, no tenéis ningún problema. Simplemente podéis más o menos deducir, dependiendo de cuántos de que alejaros el uno del otro trae pues desagradables consecuencias. Bueno. Así que aquí es donde comenzamos. Tenemos la sala de los tres tesoros abierta, el cuerpo de Holly todavía en el suelo, rodeada de los cadáveres de Sonia y Selena, el carro de Rick todavía en una esquina, el microscopio con el que estaba mirando el anillo también de Rick que sacasteis del cofre plateado exactamente en el lugar donde estaba, la pelea terminada y dos nuevas caras a vuestro lado. ¿Qué queréis hacer? Voy a quitar mi música. Y estáis de nuevo. Voy a mirar a Juan Cena. En plan... ¡Vaya! Me quedo embobada dos segundos a los dos. Esto lo he escrito en algún momento. Esto lo ha soñado. Una vez, en un sueño. ¡Hola! ¡Soy nuevos! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! Esto es un poco incómodo. Sí, esto parece interesante. Cuanto menos. Cuanto menos interesante. No, yo lo del cadáver de Holly, hay que hacer algo o se va a quedar ahí. Pobrecilla. No sé, los demás han sido devorados, así que ya. Ay, Rick. Pobrecita, tiene un poco de otro notita o algo. El sonor. Yo tengo pintura, si queréis colorear algo. Tengo un kit de ceras de dibujo. Bueno, a lo mejor Rick tenía algo. Le estaba dejando recuerdos a los demás. Le dejó velitas a... Es verdad. A Melbourne. Voy a... Y todo. Tiene muchos sombreros ese chico, ¿no? ¿Eh? Tiene muchos sombreros ese chico. Sí, tenía... Creo que el bicho se los ha comido. Voy a mirar qué hay en el carrito, si hay un sombrero que ponerle encima. Voy al lado. Vale. Yo voy a bueno, seguir. Bueno, espera. Tenemos que sincronizarnos. A la de tres, empezamos a andar. Una, dos y tres. ¡Ay! Pensaba que ibas a decir y ya. ¡No! Bueno, tú sígame. Vale, vale. Yo esto, en mi mundo ganamos campeonatos así, luego te dan un cinturón para cada uno igual, ¿eh? ¿Te vas a dar un cinturón? Sí, más o guapo. Bueno, a ver qué te. Alguno dan vueltas. Miráis en el carro de Rick. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando en el carro de Rick? Pues otro sombrero. Vale, o un casco, vale. Algo que poner en la cabeza a la muerta. Buscas en el carro de Rick. Puedes ver bastantes cosas. Encuentras un sombrero. Es un sombrero de cowboy. es marrón, con una ala bastante ancha, que os imagináis que a Rick le quedaría bastante grande. Pero bueno, igual. A Holly probablemente pequeño, pero bien. Bueno, como Fred. Encuentras también, buscando un poco, uno de estos sombreros, ¿sabéis de estos que son de colorines y tiene una hélice arriba que da vueltas? ¡Sí! También tenía uno de esos, efectivamente. Un gorricóptero. El ricóptero. Vale. Por ahora encuentras esos dos sombreros. Si quieres seguir buscando, y también otras cosas, hay cosas curiosas en ese carro. Iba buscando sombreros. Pues tienes dos sombreros ahora mismo en tus manos.
Pues voy a coger el del cowboy porque es obviamente el más macho de guapo. Y voy a ir a ponérselo en la cara para taparle la cara a Holly. Ok. Ahora Holly está, bueno, no mucho más digna, pero al menos no le veis la cara de... De la muerte. Ya con Pat. Descanse en paz. Me caía bien. Sí, a mí también me ha caído bien. Pero ese, y aunque era un poco negativa, decía mucho no. ¿Te das cuenta? Pero también le dolía, creo. Pero parecía que le dolía mucho la cabeza. Tenía muchas jaquecas, es verdad. Sí. No, para que veáis que ser positivo es importante. Sí. Voy a coger el otro sombrero. También, ¿vale? Vale. Voy a sumarme al carro y voy a buscar libros míos. Hombre, por supuesto. Mientras que está buscando, voy a ir a dejar el sombrerito del en la entrada, en la puerta que se lo ha comido. Para Rick, ahí. Obviamente va, imagino que va Juan, en plan. Sí. Y me quedo esperando a que Magda pues haga lo suyo, que está ahí buscando. Magda, empiezas a buscar en su carro y puedes ver, ves que de tus libros has sacado unos cuantos libros y ves, has sacado bastantes ediciones. Puedes ver ediciones de bolsillo, puedes ver alguna tapa dura, encuentras alguno que está incluso escrito, ha hecho su propio fanfic, en plan, él mismo lo ha escrito y puesto con un clip, bueno, con un chicle mascado probablemente. Ay, sí, pegado. Encuentras unos cuantos. Vale, pues voy a coger un ejemplar de estos de rollo fanfic que tiene de Amor Escamoso. Es uno de mis favoritos. Es un fanfic de dos personajes que se ven, dos personajes de los tuyos que solo se miran una vez en todo el libro, pues ha hecho un fanfic completo sobre ellos. ¡Qué guay! Es que tenía mucho talento. ¡Qué guay! Voy a coger el ejemplar, voy a coger mi pluma y voy a escribir para mi mayor fan. Si salgo de esta, nunca te olvidaré. Firmado, Magda Dietrich. Lo voy a firmar, lo voy a guardar en el carrito otra vez. No. Okay. Vale. Ay, bueno. Ya estoy. No te preocupes, entonces... es una pena, pobrecito. Era muy pequeñito. Él querría que nos lleváramos el carro. ¿Quién lo va a llevar? Creo que vamos tenemos a tranquilizarnos las manos un poco ocupadas. No vayamos a hacer algo de lo que nos arrepintamos. Yo me quiero llevar el carro. Yo también, voto por el carro. Sí. Si miráis de hecho, si miráis hacia el carro, veis que el carro es un carro normal y corriente, es un carro que no se mueve y es un carro normal. Pero si el carro tuviera cabeza, estaría cabizbajo. Oh. Hello, darkness, my old friend. Como un poquito caídas el coso este de agarrar el carro. Sí, está más abajo de la cuenta. Está haciendo así la barra de cogerlo. Está triste. Ay. Voy a coger el carro. De hecho, es la que mejor le llega a la altura, porque es de altura. Claro. Es altura de niño. Claro. Ok. De hecho, ahí me queda un poco alto, no llego a. Ando, es verdad. Es verdad que es muy chiquito todavía. No soporto que está chiquito. Es
loquito y borrachito. Ok. Pues bueno. Pues vamos. Adelante. Sí, ya que el sacrificio de Rick ha servido para abrir esa puerta que tenía mucha hambre. Sigamos adelante. Okay. Bueno, vámonos, Juan. Madre mía, vaya par. Me imagino intentando sincronizar el paso y saliendo, sí, saliendo mal. En plan, nunca, no, nunca sale, nunca. Nunca va a salir bien. Vale, vale, vais saliendo de la sala. Mm. Vale, en el momento que ya estáis básicamente casi fuera, Mr. Miaugi, creo que es el que tiene, sí, que tiene percepción pasiva, puedes notar como un movimiento atrás, un movimiento en la parte de atrás, y te giras y podéis ver como, puedes ver sobre todo tú, que es el que te has dado cuenta, como unas unas criaturas de más o menos tu tamaño, como unos 40 centímetros o así, como unos pequeños demonios bulbosos con barrigas, se están saliendo de un agujero en la pared y se están poniendo alrededor del cuerpo de Holly. Entre 7 u 8 están apartando el cuerpo de Holly. Wow. Mientras tanto, otros 2, 3 están con una fregona y un... limpiando la sangre detrás. De hecho, vosotros no, pero en el público podéis ver... ¡Ay, un gato! No, en el público podéis ver como la ilusión que estáis viendo de lo que está pasando dentro se enfoca a un producto con el que están limpiando. Como cuando en el internado un paciente jugaban al brick de leche. Pues literal. El product placement. Y podéis ver eso. Vosotros no, pero en la publicidad, o sea, en la audiencia puede ver cómo se acerca, cómo está claramente enfocando una botella con la que está echando para limpiar la sangre. Y ves que la botella pone Fairy. Fairy. Escucháis la voz de Ramon Zulu que os dice: la muerte de Holly ha sido patrocinada por Fairy, el limpiasuelos fabricado a base de sangre de hada más utilizado en las mazmorras, celdas y salas de tortura del inframundo. Desde que son seleccionadas y secuestradas en el plano férico hasta que las sacrificamos en las salas de tortura más clínicamente controladas, nuestras hadas son criadas con dignidad, respeto y asegurándonos de que viven felices y con 4 de sus 5 sentidos intactos. Recordad, si no sale con Fairy, ya no sale con nada. Y escucháis, y la visión deja de miraros y vuelve a mirar a vosotros. Oh, no. Necesito ese lo vuelvo a repetir. Ese track en otra ocasión. Gracias, gracias a mis patrocinadores. Un beso a mis patrocinadores oficiales, Moni Angu, que han escrito Airi. Lo vuelvo a poner. Importante, patrocinador de esta muerte. Podemos Amazing. Continuar. Ponme en la siguiente sala. Espero que le haya gustado. Vale. ¿Os encontráis? No sé si os veis ya. Está en ello. Está en ello. ¿Es una sala sola, aislada? Os encontráis en... O sea, pasáis y os encontráis en una sala bastante estrecha, pero muy, muy, muy grande. La luz de las 2 antorchas que podéis ver ahora mismo
solo os permiten ver dos balcones que se enfrentan sobre un gran abismo de oscuridad. Entre los balcones, uno, el que estáis vosotros ahora, y otro al otro lado de la sala, levitan plataformas circulares de madera de unos 10 pies de diámetro. Una solitaria antorcha arde en cada balcón. El balcón de salida, donde os encontráis... Exactamente. Estáis en el balcón de entrada. Y en el balcón de salida, al otro lado del abismo, hay una estatua de un demonio de piedra que mantiene cerrado en sus poderosos brazos gran cofre. Este se encuentra frente a un arco de piedra abierto completamente que da hacia, imagináis, la siguiente sala. En el balcón en el que os encontráis hay una palanca oxidada que sobresale de la pared de la izquierda, creo, esperando a ser activada. Y tenéis enfrente eso, lo que veis vosotros, unas plataformas frente a un abismo. O sea, que están como flotando y abajo no hay nada, o no vemos el fondo. En plan... ¿Sí te quieres asomar? Bueno, ves bastante poco, ves una mierda. Ves, miras para abajo y no ves el fondo. Vale. ¿Cuántos pies hay? Tira de la palanca, fondo? Joselito. Si mira, tú tienes... Me he enterado. Miaugui, tienes... Sí. Visión nocturna. Tira mi percepción. Los dados. Eso está bien. Oh, vaya. Sabía que me faltaba algo. Sí, sí. Me encanta que lleves el palo en la espalda. Me parece fascinante. En todo está. Catorce. Vale, te asomas y más o menos sí que ves el fondo. O sea, hay fondo. Lo ves, pero lo ves bastante lejano. No sabes exactamente cuánta distancia, pero tú dirías que más de 60 pies. Vale. Pero ves fondo. Y eso. Eso tenéis. Venga. Hay una palanca, ¿no? Hay una palanca. La palanca algo, ¿no? Casi todo lo que hay aquí hace algo. Normalmente malo. Algo malo. Sí. Habéis visto ya vosotros desde las celdas, imagino. Dios, no. Estoy pillando a Ben. Casi. No, Ben se me ha quedado paralizado. No sé si a vosotros se os ha quedado paralizado. Sí, también. Sí, pero creo que se le oye. Lo que pasa es que a mí se me está cortando. Pero he cortado, sí, yo también lo oigo cortado. Ay, pobre. Te queremos. Pues he cortado. Ay, pobre. Bueno, pues... ¿Qué queréis hacer? ¿Saltamos? Es que vosotros, para coordinaros para saltar, va a estar complicado. Los caballos no pasa cagados. Nada, creo que podemos saltar más o menos a la vez. Os recuerdo que también tenéis un carrito. Pero el carrito lo lleva Hades. Ah, bueno. Claro. Sí. ¿Puedes llevar el carrito, Hades? No. No, os habéis empeñado en traer. ¿Por qué? ¿Por qué hemos traído el carrito? Creo que porque tiene cosas útiles. Era la última voluntad de Rick. No era la última. Rick nunca dijo eso. Sí, sí lo dijo. Sí, sí lo dijo. Hemos salvado a Carol. Eso son cosas vuestras. Estáis afectadas por la emoción de los sucesos. Rick jamás dijo eso. ¿Por qué querría que nos lleváramos un carrito? Porque tiene muchas cosas dentro y porque le tenía cariño. Es su mejor amiga, ¿no? Claro. Se llama Carol. ¿Teníais cariño a Rick o a su carro? No podéis sustituir a un kobold por un carro. No funciona esa equivalencia. Este carro tiene muchas cosas dentro, tiene muchas cosas útiles, tiene obras de arte. Tiene sombreros. Lo he leído, tiene obras de arte que ha escrito. Y las velas esas rojas que pillé en la otra sala. Es verdad, sí, también tenía esas velas.
Huelen un poco raro. ¿Y la armadura? Coged lo que creáis. Coged lo que creáis, que os va a ayudar a sobrevivir. Y sigamos hacia adelante. No. Me voy a llevar. Cojo el carro entero. Una cosa, no te tira. Puedes moveros perfectamente. Ah, ok. Simplemente somos como las marionetas estas. Sí. Igual por inercia haces así, pero no te está tirando. ¿Vale? Claro, que pensaba que se habían quedado pegados y que no tenían que estar así, brazo con brazo. No. Podéis moveros más o menos en vuestro lugar, podéis moveros perfectamente. Es probable que si os alejáis el uno del otro, pues ocurran cosas malas. Pero haga mucha pupa ya. Vale. Está bien saberlo. Ok. ¿Veis? Un chico listo, resoluto, sabe, proactivo y sabe cómo enfrentarse a los dilemas. Muy bien, chaval. ¿Y proactivamente piensas que deberíamos darle a la palanca o saltar? Pienso que deberíamos pensarlo. Uh-huh. Lanzo un detectar magia. Okay, pienso... Hostia, todo brilla. Detectar magia. Puedes cuando lanzas detectar magia, notas que, como te podrías imaginar, las plataformas que están volando son mágicas. Es algo bastante lógico. De necromancia toda. No, tienen auras de abjuración y transmutación. Y no encuentras nada más, al menos en este rango, solo las plataformas, que es mágica. Vale. Creo que hay cosas en el carrito de Rick que son mágicas. Creo que tenía alguna cosa ahí dentro. Aparte de la armadura está dentro. Así que sí. Eso es lo que... El anillo no sé si lo llegó a poner, pero si no, yo no lo he cogido, así que... El anillo estaba en el suelo en la anterior sala. Ahí se ha quedado. No se ha cerrado la puerta, podéis cogerlo, pero... Se lo han llevado los señorines pequeños. Bueno, igual se han llevado ya. Para meterlo en otra caja, arreglar el estropicio y volver a cerrar el... No se desperdicia nada. Y ahí para atrás está impoluto, la sala de atrás. Está... Fairy es que... Es que Fairy es el mejor de ¿La palanca tiene magia o es puramente mecánica? No, la palanca no da magia. Vale. Vale, me da curiosidad lo que tiene la palanca. Entonces, piensa, muchacho. Si es un mecanismo, tiene que tener algún... mecanismo. Un mecanismo tiene un mecanismo, perfecto, ya. Eso era lo que querías decirme. Suena un poco tonto. Podemos buscar de dónde viene. De esta sala, da. Está ahí, esta sala, ¿no la ves? Tan grande. Me pongo a buscar dónde va el mecanismo sin tocarlo. Echadme una mano, ojos bonitos. Estoy mirando la palanca, tengo que hacer algo más. Cuando dices ojos bonitos, ¿a quién estás mirando? En principio a ellos dos. Mis ojos son muy bonitos, perdona. Sí, que obviamente me di por aludido. Vale, ¿quieres ver? Ok, tírame investigación. ¿Tiramos nosotros dos también? Si he dicho que mire, pues estoy mirando a ver si veo algo. Si te van a ayudar, pues puedes tirar con ventaja o podéis tirar vosotros también, como vosotros queráis. O él con ventaja o... Yo lo doy. Yo quiero tirar aparte. Le doy un codazo a Reasons. Yo he tirado uno solo, porque imagino que querrán hacer investigación. 18 más 7. 25. Oye, 17. No salió mal, Yo miro así un poco por encima sin buscar mucho. No sé si se me está escuchando. Sí. Sí, escuchamos. Vale. Le doy un codazo así a Joselito y le digo.
Es una palanca. Sí, tío, le das y pasan cosas, supongo, ¿no? Vale, yo le hago caso al hombre este, pero vamos. Yo quiero darle a la palanca. Y por si acaso me lanzo a levitar, no sé si me lo tenía de antes. Estoy ahora reflexionando en el tuit de nadie, absolutamente nadie. A ver, levitar. Sí. 25, 18 menos 1, 17. ¡Ey, vale, okay. Samesies! ¡Guau! Wow. ¡Joder, los gemelos! ¡Los gemelos del investigas! La cuestión es que puedes, por mucho que lances, no puedes ver a través de las paredes. O sea, si estás investigando la palanca y puedes notar que es una palanca, está bastante, o sea, es grande. Parece estar hecha para bajarla con ambos brazos, en plan haciendo fuerza, igual con dos personas. Tiene un estado un poco... está un poco... Han visto mejores días. Está ahí un poco deficiente. Y pues no ves... O sea, imaginas que habrá algún mecanismo detrás de la pared que lleve a otro sitio, pero es que no puedes... Por un vale. 27 o un 35 no puedes atravesar la pared para verlo, no sabes a dónde. Voy comprobando la solidez de la mampostería. Puedes notar, sí, está... ¿Quieres mi martillo? No. Gracias. Pero si lo notas más fácil. No te preocupes. Sí, le doy suavemente a la... ¿Ves? No suena hueco. No, te imaginas que probablemente si golpeas un poco más cerca de la palanca, habrá la parte hueca que está justo detrás de ella, de que lleva el mecanismo, pero por alrededor está bastante sólido. Es una pared con una palanca, no te puedo decir más que... Toma, ¿quieres probar? No, servido. Ya he averiguado lo que tenía que averiguar. Magda, tú en esta situación, brainstorming, dime... ¿Qué ideas? Darle la palanca. Joder. No hay ideas malas. Es que nunca. Es que nunca has agarrado un manubrio. ¿Ves? Bueno, por mi profesión tengo experiencia, claro. ¿Ves? Pues, ¿vamos a hacerlo? ¿Por probar? Y si no sabemos qué es lo que hace, ¿por qué no lo probamos y vemos si nos gusta? Esa es una buena filosofía. ¿Verdad? ¿Y si no nos gusta, ¿qué hacemos? Correr. ¿Pero a dónde? Sí. No ven. Ay, ve, se te oye muy entrecortado. ¿Puedes hablar otra vez ahora? Es que va muy... Pobrecito. ¿O no? Creo que va a reiniciar o algo así. No sé qué ha dicho. Sí, me parece que va a ir que iba a hacer eso. Si no, siempre puedes, si quieres decir algo muy urgentemente, siempre puedes mandarme un mensaje y yo hago de ti en algún momento. Hablo por ti. A las malas. Pero si puedes volver, mejor. Ay. Intenta el reconnect. Vale. ¿El reconnect? Pues, a ver, ¿cómo está esto? A todo esto, ¿es normal que en el mapa no se vean los tokens? ¿No veis vuestros tokens? Mira para arriba, tira para arriba en el mapa. Sí. O quítale un montón de zoom, porque a mí me ha pasado igual. Vale, ya está. Yo hay un cacho que creo, es normal. ¿Veis? Tenéis que ver dos partes de la sala. Una al principio, negro, y otra al final. Ahora sí, en plan, vale. Es lo único que está, solo veis lo único que está brillando por las vale. Entre uno y otro, el hueco este que es puro hueco sin... Ya se asomó Mr. Miaui antes y ha visto que es un... hay suelo. O sea, está bastante profundo, pero hay suelo. Vale. Ok, esa es mi sugerencia. ¿Y las plataformas donde estamos también están levantadas del suelo? No, estáis en una especie de balcón de piedra. Que vale. Está
hecho, esculpido en la piedra. Y las plataformas están como levitando, una... ¿no? ¿Las plataformas qué? Están levitando, ¿no? Están... Las de, las de madera, las circulares, sí. Están levitando en el aire. De hecho, eso habéis descubierto que son mágicas porque obviamente están levitando en el aire y es normal. Ok. Podríamos lanzar algo alguna para saber si con el peso se caen. Algo que pese. Gran idea. Es una buena idea. Algo que pese en el carro de Rick. En Carol. Vale. Que no sea el carro en sí. A ver, Juan. Ya sabéis que el carro no pesaba mucho, pero buscas un poco. ¿Qué encuentras? Espérate. Encuentras. Un saco una, de lenteja. Sacas una botella de champín con unos vasitos. No es champán, es champín. Del que no tiene alcohol, el de niños. Tiene un dibujito de un dragón de colorines. Está todavía llena, o sea que pesa un poquitín. Sí, pero igual si la tiro se rompe, ¿no? Sí. También puedes encontrar su gaita, que no pesa mucho, pero es una gaita. ¿Sí? Haces así, suena... Bueno. No, la gaita no. No, no quieres que tire. Entonces, ¿qué tiro? Pues vuelvo a meter la gaita, busco otra cosa. Sigue buscando. Hay cosas muy grandes. Hay un montón de cosas pequeñitas, pero normalmente. Un muñeco. También encuentras matraces de estos de científicos con taponcitos y liquiditos dentro, brillantes. ¡Oh! Piedras. Puedes cortar una piedra. Normalmente son pequeñitas. Estas cosas no pesan mucho, señor Miyawi. Bueno, vale. A lo mejor si tuviéramos varias. Podemos llevarlas hasta ahí sin problema, claro. Muy bien. Llevarlas, tirarlas, dices, ¿no? Sí, o sea, tirar varias. O puedes ir tú. Había pensado en algo más, menos violento. ¿Qué? Algo menos si violento. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Sí? No me acordaba, también tenéis la armadura ahí dentro. La armadura probablemente pese un poco más. Y es más, es chonca, grande. La armadura esa que encontrasteis en la de los jeroglíficos. Se me había olvidado. ¿Puedo lanzarla a la plataforma a ver qué pasa? ¿Qué otra forma podemos hacer? ¿Lo puedes llevar tú? Ya que levitas tú, Hades. ¿Puedes...? Ya está ir para allá. No, o sea, puedes ir hacia allí y ponerlo en las plataformas. Es una idea. O podría invocar a mi sirviente. Que lo llevara él. También, mira, estás dando ideas. Vale. La primera vez. Saco la armadura. Espero a que venga alguien. La botella con la mano. La botella con la mano se podría llevar, pero la armadura no, supongo, ¿no? ¿Cuál? ¿La botella? Sí, la armadura yo creo que pesaría demasiado, pero una botella sí. Vale, una botella primero, sin problema. Hago la mano, cojo la botella. La llevo hasta ahí. Ok. O sea, el sirviente imagino que puede flotar. Veis el champín flotando. La verdad es que no dice si que pueda beber, llevarlo. No me lo podías haber pedido. No dice que pueda flotar. Pero es visible, no tiene forma ni... Y puedes, imagino, que invocarlo y desinvocarlo en otro sitio. Pues eso estoy mirando, porque estoy acostumbrado a que sea un ritual, pero no es un ritual, así que me gastaría slot, así que no lo voy a hacer. Pues nada, tú estarás así con el champín y nadie te coge el champín. Pero... Con la mano sí, con la mano lo cojo. Ah, vale, con la mano sí. Al menos el champín sí. Pues eso, veis flotar el champín hasta la plataforma, lo dejas en la plataforma y hay un champín en una plataforma. Lo dejo colocado en el centro exacto, le doy un poco la vuelta y coloco la etiqueta de forma que se vea
Clara. Podéis ver la etiqueta de un dragón rosa con un sombrerito de cumpleaños y una botella mirando hacia vosotros. Es muy, muy decorativo. Sí. Oye, ¿en Carol no hay naranjas? ¿Naranjas? Madre que te parió. Puedes buscar. En principio no, os cuesta un poco porque está bastante comida por un lado, pero por el otro te das cuenta de que sí, eso, esa fruta medio podrida es una naranja. ¡Ay, mira! La mejor cosa que dejar en una plataforma. Uh-huh. Exactamente. Puedes llevar también esta naranja y a la y más cosas que sea hasta que pueda dar un peso razonable, ¿no? A mí lo cojo la naranja. Esto no parece una naranja. ¿Qué es esto? Es una naranja. Bueno, está un poco pocha, pero fue una naranja, quizá. Sí, claro. Me la tiro así. La naranja llega al otro lado y hace... Pero... Ahora hay una naranja podrida y un champín en la plataforma. ¿Dragón? Puta madre. Nada, yo voy a hacer tiro al blanco y le voy a dar al champín con la armadura y la voy a dejar allí. De hecho, esta, porque es un poco más grande, lánzame una tirada como de ataque. Okay. Como si fuera de rango. Venga, ¿le sumo como si fuese un ataque o...? Sí, como si fuese... Imagino que de rango se tiene lo mismo que de... La destreza creo que es con rango. Vale, entonces es como mi ataque normal. Pues voy a tirar con eso. Vale. ¡Plup! 20. Ah. No natural. Perfecto, como una de golf, hace chuf. La naranja ya no es naranja, el humor. La botella de champín está dando vueltecitas, se cae. Oh. Pero la armadura queda en medio, encima de la plataforma. Ves que la plataforma hace un poquitín así, pero como si estuviera en el agua, pero no se mueve mucho. Se mueve un poquitín, pero no se mueve mucho. Está, son las hamburguesas. Sí. Literalmente pues parece... fue la idea empezó con esta sala. Nice. Porque se parece mucho a la hamburguesa. Sí. Pues chicos, yo veo que eso se mueve un poco. No parecen muy seguras. Pero no parece que haya mucha más alternativa. Se ha movido bastante poquito, la verdad. O sea, se ha movido pues nada, un poquitín así. En plan. Bien. Pues nada, me voy a la pared. Empiezo a moverme por aquí. Y me quedo encima de la plataforma sin pisarla. Espera, pero. Vale, sí. Sí. Okay. Le han puesto ahí una naranja pocha. Ese manchurrón, ¿quién lo ha hecho? Gracias por todo. Vale, puedes ir. No decías mi insane joke, ¿vale? ¿Y no te has apoyado? No. Vale, pues veis una armadura y un Hades no apoyándose encima de una plataforma de madera. Aquí es seguro. Vale. Vete más para adelante a ver qué hay. Ya que vale. Estás. Puedo ver en oscuridad normal y mágica, ¿eh? Sí, si ves más hacia adelante, puedes ver que hay más plataformas flotando. Aparte de las que estáis viendo ahora, hay más plataformas. Vale, pues hago. De hecho, sí, os lo he señalado ya. Hago un recorrido. Vale, voy haciendo el Spiderades. Spiderades. Pues
podéis ver cómo Hades va recorriendo la pared. ¿Quieres ir hasta el final o quieres la puedes ver entera ya? Vale. Llegas hasta el final, ves eso, que hay un balcón, que es lo que veíais a la distancia, un balcón iluminado por una antorcha. Es bastante estrecho el balcón. Y puedes ver la estatua del dragón, que se encuentra eso, abrazando con los brazos un cofre, impidiendo su apertura, ¿te imaginas? Me elevo un poco por encima del dragón, me apoyo contra la pared encima del dragón, me empujo y me muevo. Ah, vale. Sí, me empujo contra la pared. Sí. Y intento quedarme por aquí. Vale. Te puedes mover hasta ahí si quieres, ¿eh? El toque no le... Vale. Vale, pues mientras Hades estaba haciendo el spider walking este, le podéis ver exactamente cómo habéis ido hasta allí. Vale, ahora los que no volamos. Yep, ese es el problema. ¿Creéis que a lo mejor si tiramos de la palanca hará algo con las plataformas? ¿Muevan o algo? ¿Todas las cosas han hecho algo cuando las hemos tocado o las hemos usado? Así que yo diría que sí. La última vez cruzamos una puerta rara y apareció un muro de fuego y y luego cada cofre que hemos abierto, bueno, que abrí yo, pues, sí, en realidad los abrió. Bueno, el último lo abrió Holly y se mató. De una patada. Pero pero de ninguno salió nada bueno. No creo que la palanca nos ayude. ¿Pero no te dan ganas de tirar de ella? ¿Qué es eso? Me da mucha curiosidad. Pero... eso sí, a lo mejor no es conveniente, a lo mejor nos empeora las cosas. ¿Qué creéis vosotros? ¿Y si os preparáis para correr y saltar a las plataformas y le doy a la palanca? ¿Y salimos tú y yo luego corriendo? Sí. Es verdad, tenéis que ir los dos juntos. El camarón, chicos, se lo ha dejado aquí Hades. Oh, verdad. Sí, 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 yo creo que lo llevaba Juan Cena todo el rato, ¿no? Sí, lleva. Sí. Juan habla al otro lado del carrito. Yo creo que si es pequeñito lo lleva bajo un brazo. Bueno, sí, bueno. Como una sandía. Se lo puede atar a la cintura. Yo lo llevo así. Vale. Como una riñonera. Pues hacemos eso, nos preparamos para correr y tiráis de la palanca. He visto una serie que se llama Los 200, que cuando tienes una palanca sale todo bien. Sí, he oído la de... Sí. Es muy buena. Y pasan cosas buenísimas cuando tienes la palanca. Así que vamos a tener esperanza. Vale. Pues me voy a esperar a que los demás se pongan como en el filito. O incluso, a ver, si queréis saltar a la primera plataforma antes de que le dé la palanca, yo me espero. Y entonces, claro, porque no vamos a caber. Eso es verdad. Sí, es verdad. Va a ser un poco complicado. Vale, pues yo me espero. Id saltando. Esto va a salir genial. Vale, ¿quién va primero?
Miyagi, tú pareces bastante ágil. A lo mejor puedes ir primero y le enseñas a Magda dónde tiene que pisar. Me queréis matar ya, acabo de llegar. ¡No! ¡No, me quiero morir yo! No. Y le voy a dar a la palanca. Si tenéis cuerda, ¿habéis pensado en atarlas? ¿Atar las cuerdas? Lo escucháis muy, muy a lo lejos y con un poco de eco, en plan... ¡Cuerda! ¡Vuelve a por el carro! ¡Atarla! ¡Una mierda! No entiendo qué quiere que ate. ¡Cuerdas! Atar cuerdas, ¿y qué hago? Si tenéis cuerdas, a mí lo que se me ocurre es hacer un ring, pero ahora mismo como que no... ¿Me ven desde el otro lado? Podemos perseguirla. Sí, pueden verte, te ven de lejos, vale. Pero te ven. ¿Pescar el qué? No, está bailando. ¿Pero por qué te pones a bailar ahora? Ah, ese es el baile ese tan famoso. Claro, sí. Lo típico que haces así para atraer a alguien y bailar contigo, lo que está haciendo. Pues ahora claro. Voy a bailar contigo, Andes, tranquilo. Ahora pues tiene que estar yéndole muy bien a mí para estar tan contento. Igual tiene hambre. ¿Tienes hambre? ¡Hambre! ¿Pero por qué? ¿Qué estás señalando? ¿Qué quieres? No voy a ponerme a hacer esas cosas aquí. Y vuelvo hacia ellos. No. Podéis ver cómo un cada vez más frustrado Hades vuelve hacia vosotros haciendo el speeder walking. No tenemos vaca para ordeñar vacas. ¡Cuerdas! ¡Tiras una cuerda! ¿A dónde? Y me vuelvo. ¿Qué? ¿Pero dónde quieres que escale al techo? ¿Quieres que escale al techo? Además es que, o sea, es difícil irse indignado cuando estás haciendo así por la pared, pero lo consigue. Se va con todo el coraje. Pues yo sigo sin saber qué quiere que haga con la cuerda, que la tire y que haga así, suba. ¿A dónde quiere que suba? Vamos a saltar. A lo mejor quiere que bajemos. Vamos a ir a la plataforma. Bueno, si pero abajo... cuerda, pues... Bueno, espérate. Voy a encender una antorcha. Y le voy a dejar caer. Ok. A ver si vemos el fondo. Ojo. Vale. Enciendes la antorcha. La dejas... La dejas caer. Y cae al suelo. Sí que puedes ver el fondo. Ves que el fondo está lejos, está a tope lejos. Si me tiras una tirada de percepción, a ver si sabes más o menos cuánto de lejos está, ahora que la ves. Mazo lejos. Mazo tope. 6. Está a tope lejos, está, bueno, está allá. Está dos lejos. Está fuá. Fuá. Allí al fondo. De hecho, me asomo y digo, fuá. Joder, pues sí que está lejos, ¿eh? Pero lejos. Míralo, Juan. Juan, ¿ves lejos, que está todo lejos? ¿En verdad? ¿En verdad? Confirmamos. No sé, yo veo un poco peligroso eso de intentar llegar abajo, ¿eh? A ver, que yo tengo mis maneras de controlar la energía de mi cuerpo y correr menos peligro bajando, pero yo entiendo que a lo mejor Magda, que es muy pequeñita, le cuesta más llegar abajo sin acabar aplastada. Sí. Aunque podría llevarte a hombros, pero no sé si eso haría que... se me desequilibraran los chakras. Lo malo es que creo que ya... Si se caen dos, creo que se caen tres. Entonces... Cuatro, que iba a sacar. Ah, claro. Sí, sí. Podemos volver al plan de saltar a la plataforma. Sí, vosotros saltáis y yo le doy a la palanca. Vale.
Vale, mejor. Mejor que llegar al suelo. Os recuerdo también, o sea, cómo iba lo de saltar. Si tenéis 10 pies para correr, podéis saltar tantos pies como sea vuestro vuestra puntuación de fuerza. Vale. La plataforma es de 10 pies, sí que podéis coger la suficiente carrerilla. Pues. Eso, ¿vas tú primero, Miaugui? ¿O voy yo? ¿Puedo ir yo primero? Un momento, que se me ha cerrado. Todo. Vale. ¡Ay, no! Te digo, tienes la plataforma a 5 pies de ti. No está muy lejos. ¿Qué? Puedes ver en la plataforma una armadura y una manzana pocha. Digo manzana, no, una naranja pocha. El champín se ha caído. El champín ha caído ya. Champín se ha matado. No. Champín no more. Sí, mira, sí. La armadura. Gracias, Juan. Digo, Johnson. Estoy pensando que justo, o sea, estaba pensando en gastar la acción y la bonus para correr por la pared hasta el final. Es verdad, si puedes hacer tu monje mierda. O sea, pero hasta el final creo que no. ¿Cuánto tienes? Tengo 50 pies y si gasto uno de ki, el doble. 15, eso es por 15, ser 15, un gatete. 15, y también se te dobla la velocidad de gratis. Y a lo mejor ni siquiera te hace falta el ki. Yo no tengo eso siquiera. Pero está muy o sea, es el doble. O sea, si sean 100 pies, creo que llegas justito. En plan de que al final vas a estar en plan... ¡Ah! Eso es como en el Príncipe de Persia. Bueno. Cuando te ibas terminando por la pared, te ibas cayendo. Pero sí, ya sí, 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 eso. Pero puedes... ¿Puedes intentarlo? Pero puedes gastar. ¡Dale! Puedes gastar también el ki para asegurarte, pero... Bueno. Sí. Dale. Saca tu arte de monje. ¡Dale! Yo a los que vea venir me pongo donde se supone que van a llegar para ayudarles. No para bloquearles, sino para ayudarles. Claro. No eres de esa gente del Fall Guys, ¿no? ¿Eh? Eres como el Lord del Fall Guys. Sí. Dios, qué mala gente. Qué mala gente. ¿Entonces vas a hacer eso? Sí. ¿Miau? Venga, hago eso. Solo, o sea, solo hasta 100 pies. O sea, vas a llegar justo. Uh-huh. No quieres gastar más para por si acaso. Venga, sí. Creo que puedes... ¡Dale! Dicho, claro, que medio puedes... ki, aunque sea. Sí, sí, gasto uno para llegar de sobra. Vale. Porque con el ki creo que puedes 50 más o algo así, o no. Bueno, sí, vosotros veis... Venga. También... Vosotros veis como Miaugui, de forma mucho, mucho más atlética y sutil como que lo que ha hecho Hades, que Hades ha ido así. Hace Miaugui, va corriendo completamente horizontal por la pared y llega al otro lado perfectamente. Joder, eso para un par de finishers, porque un finisher todo guapo en una jaula, ¿eh? No sé qué es lo que has dicho, pero es impresionante lo que ha hecho, la verdad. Sí. Sí, seguro que tienes razón, puedes, Juan. ¿Puedes mover tu token? ¿Ivy? Sí. Tiki, 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 corro. Pues eso, una que está... un Mr. Miaugui está al otro lado. Tiki, 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 tiki. Hace así. Un 10. Vale, pues... visto... que ha ido él solo así, me pongo yo entonces en la plataforma. Yo llego sin problema, creo. Yes. Venga, vale. Ánimo. Vale, tú puedes. Saltas. Caes. La plataforma ves que hace un poco así. Pero estás encima de la plataforma, no pasa nada. Estás bien. Vale. Puedes llegar a la siguiente. Un segundo, porque... no sé cuánto podría exactamente. De fuerza creo que tienes 11.
Tengo 11, sí. Llegas muy justo. Vas a tener que hacer una tirada de atlético o acrobacias. Para, porque llegas muy justo. Pero llegarías, yeah, probablemente. Vale. Bueno, quien sabe la cosa mal, tengo opciones de maneras, así que vale. Ok. Vale, pues... ¿Acrobacia, has dicho? Acrobacia o atlético, lo que tú quieras. Va a ser acrobacia, porque tengo un más 11 y el otro tengo un más 2. Así que acrobacias. Hombre, es flexible. Un point. Cosas de bardo. Es un 16. Nice. Un 16, vale. Saltas. Saltas justo en el borde y notas que eso hace un poco así la plataforma, y el momento en que hace un poco así, resbalas y con un 16 te estás precipitando hacia el suelo. ¡Oh, no! Vale. ¡La palanca, Joselito! Vale, pues tiro de la palanca. Vale, en el momento en el que Magda está precipipitándose al abismo. Como reacción. Espera, como reacción voy a usar Feather Fall. Vale. Vale. Pero vale. Va cayendo, sí, más despacio, pero en el momento en el que ves que va cayendo hacia el abismo, hace Joselito. ¡Ah! A mí Juan me ha dicho, dale ya. Y yo le he dado. Panic palanca. Panic palanca. Entonces, en el momento en el que bajas la palanca, se oye, de hecho te cuesta, está la palanca dura, pero tienes tus... Mis brazos chungos. Tus turbos brazos. empieza. Lo primero que ves, de hecho lo ve, Ade se da cuenta y Mr. Miyagi también, es que la estatua del dragón abre los brazos, dejando el cofre que se puede abrir. ¿Vale? Okay. Era bueno. Lo segundo que notáis, ¿qué? Es que empieza a haber viento. Se abren unas aperturas en las paredes. Y empieza a haber mucho viento. Viento que empieza a mover las... Estás un poco... empieza a moverse un poco más, como si hubiera olas, ¿vale? Sí. ¡Arriba otra vez! Con el viento, escucháis voces. Oh, voces raras, voces... Quedan un poco de yuyu. Y tiradme todos una tirada de salvación de sabiduría. Oh, no. Mientras os cambio la música. Por la música de pasar por las... De garantía de tirarles de la puta palanca. ¡Toma! ¡Un 18! Vale, Juan ha sacado 18. Joselito. 12. Vale. Hades. 16. Vale. Miyagi. 21. Vale. ¿Y Magda? 6. ¿6? Vale. Todos menos Mr. Miyagi. Notáis cómo... las voces que estáis escuchando se meten en vuestra cabeza y son voces horribles. Estáis... Os ponen los pelillos de punta y tiradme un de 100 porque os estáis empezando a perder un poco la cabeza. ¡Hostia! Empezaremos por Juan. Juan Tenas. 99. Damn. Vale, Juan Cenas ahora de repente cae inconsciente al suelo. Joselito. Voy. Dios, ¿cuánto ha rodado? 40. 40.
Oh, no. Vale. Joselito, de repente, notas, o sea, ves como Juan se ha caído al suelo y de repente ves, te da como, ¿qué es esta persona que está agarrada a mí? Le notas como va transformándose, tiene una forma como muy rara y te empiezas a tener, te da esta presión en el pecho, esta ansiedad, te da miedo, pánico, Juan, tirado en el suelo, estás asustada y debes utilizar tu acción a moverte lo más lejos posible de tu miedo. Un momento que no sé si... ¿Puedes...? Pues yo creo que es una acción... ¿O una bonus action? No, creo que simplemente me estoy confundiendo con mi otra monje, que como es Halfling hay cosas que no le dan miedo, pero... Creo que los monjes pueden, sí, como una bonus action o algo así, quitarle sí, el miedo. Estoy no, buscando. Es como acción. Sí. Puedes hacer. El Stillness of Mind. Vale, pero en este caso, al menos por este turno, tienes que utilizar tu acción para correr lo más posible, vale, de tu foco de miedo, que es ahora mismo ese ser extraño, o sea, como la imagen como se te distorsiona y ves a Dio ahí. ¡No! No, no, no. Que está... Y en el momento... Tus pelillos dicen, ¡no! Tengo que salir corriendo. Hades. 30. durante lo que dure esto, ya. Tu personaje, Hades, empiezas te envuelven un montón de sentimientos distintos, contradictorios. Empiezas a gritar, a llorar, a reír. Una tras otra, es como si tuvieras el peor síndrome premenstrual del mundo, o sea, es terrible. No sabes lo que narices te está pasando. Ay, qué mal. Esto es miaui, no te pasa nada, estás flipando. ¿Y Magda, qué has sacado? 38. 88. Vale. Ah, 88. Eso cambia las cosas. No sé si para bien o para mal. Vale. Cuando caes al suelo, estás cayendo de manera lenta al suelo gracias a lo que has hecho, pero estás de repente te dan un montón de pánico las alturas y te quedas completamente no paralizada, estás aturdida por la caída, ¿vale? Y te quedas como en plan... ¡Ah! Y estás aturdida cayendo. ¿Cómo va a ir esto? Esto va a ir... A ver. Esto va a ir por turnos. No nos hago tirar iniciativa, pero... O sea, me da igual quién vaya primero y así, pero esto va a ir por turnos. En este turno, uno está inconsciente. ¿Qué haces, Joselito? Bueno, en este turno, mientras el resto está haciendo también, Miaumi también puedes actuar. El resto creo que no puedes actuar. Bueno, no, porque tú, Hades, estás incapacitado mientras estás sufriendo la fiesta del horror. Joselito, ¿qué haces? Sí, tú me dijiste que primero tenía que moverme lo más lejos posible, luego supongo que me dejarás usar mi acción para intentar esta es tu quitarme... Acción. No, tu acción es correr lo más posible. Tu acción y movimiento es... irte de lo que el foco de miedo. Sí, pero digo, si esta vez tengo que obligatoriamente hacer eso, si a la siguiente, como tengo lo de Stillness of Mind... Probablemente. Vale, vale, pues si me tengo que ir lo más lejos posible, pues empiezo a saltar. Vale. Vale. Salto a la siguiente plataforma. A la siguiente plataforma llegas... Bueno, a la primera. Vale, saltas a la primera. Eres bastante rápido, ¿verdad? Rápido, eres muy rápido. Velocidad 50 pies. Vale. Llegas a la primera. Te está empezando a tirar el brazo, pero eres lo suficientemente rápido como para seguir corriendo. Pero te está tirando.
Puedo intentar hacer mucha fuerza y seguir. Vale. Con los 10 pies de carrerilla puedes llegar hasta la otra, creo que sin problema, porque tienes como 15 de fuerza o algo así. Sí, exacto. Justo. Vale. Pues sí, lo he estado mirando. llegas, saltas, vale. Y no hace falta, llegas perfectamente, no es como Magda que llegaba justo, llegas perfectamente. Ah, no, espera. Es verdad, ¿qué? Se está moviendo. Tienes que tirarme una tirada de acrobacia. Se está moviendo la plataforma. Sí, la plataforma, vale. Está haciendo así, es más complicado. Sí, sí. Acrobacia o athletics. O, ¿no? Atletismo, sí. Vale. A la primera era muy fácil, pero esta es ya más complicada, está más lejos. Venga, voy a tirar acrobacias, que se me da mejor. ¿Qué es eso? ¡Ah! 26. Vale, vale. Llegas perfectamente. Llegas y en el momento en el que llegas a la plataforma notas que eso está tirando muchísimo. Y en cuanto el final de tu acción de haber llegado hasta ahí, hacéis... ¡Poing! Y en el medio de ambos, que es en el abismo, os encontráis y caéis al suelo. Vale. ¿Por qué está pasando ahora mismo? 5, 10, 20, 25, sí, 30. One moment. Estáis a 30 pies de distancia. Madre mía, entonces son... Sí. Dos, ¿puedo usar mi reacción para reducir el daño de la caída? Sí, sí, el daño de la menos, caída, sí. Menos 50. Vale, al total mío le quitas 50 puntos. No, primero el daño que estáis recibiendo por el fuego en vuestra mano. Estupendo. Por haberse parado. Al juntaros, recibís ambos 27 puntos de daño por fuego. So out. 27. Y ahora... Sí, 27, vale. Puntos, porque estáis, vale, bastante lejos. Vale. Y estáis cayendo. ¿Cuánto había dicho yo que estaba? ¿Podéis en lo que caéis? Bueno, no tenéis, no sois muy inteligentes para saber cuánto caéis. Estáis cayendo tope mazo. Yo estoy passed out, además. Sí, tú no te estás echando de nada, tú. Pero te hace daño igual. A tope. Recibís 21 puntos de daño, que imagino tú no recibes nada, ¿verdad, no, Joselito? No. Pero tú te vas a levantar con unas agujetas que en tu vida. O sea, 21 puntos de daño para Juan. Y estáis hecho ¡pam! Y bueno, tú no, ya no tienes más turno, creo. O bueno, igual todavía tienes movimiento así, pero... Lo que estabas huyendo se ha chocado contra ti, habéis caído, sí, los dos abajo y sigue ahí al lado y te sigue dando mucho puto miedo, porque además es que te persigue. Yo cuando me digas que puedo usar mi acción para usar el Steel Death of Mind, yo lo uso. Sí, sí, sí. Cuando tú me digas. Sí, no te preocupes. Por ahora es la primera acción, la única que todavía... Que todavía puede hacer algo es Mr. Miaumi, si quieres hacer algo. Yo quiero saber lo que he visto, porque no sé si... Vale, tú has visto. Estás viendo... A ellos les ves, además, sobre todo porque se ve el brazalete y eso se ve bastante bien. Has visto cómo Joselito, por alguna razón, ha salido corriendo y el cuerpo inerte de Juan ha hecho... ¡Pam! Han caído. Magda también está en el suelo. Y Hades está pasándoselo pipa y a veces llorando y otras veces gritando. Y no sabes. O sea, puedes más o menos. Investigación. No, bueno, no eres muy listo tampoco. Sabes que les está pasando algo, pero a ti no. Sí, eso. Oye, tira mi inteligencia. Inteligencia, vale. Sí, tira mi inteligencia por si más o menos pillas. Está pasando de todo y bueno. 15. ¿Cuánto? 15. Vale, puedes más o menos asociar que las voces que estás escuchando, que tú has hecho un poco en plan, no, te concentras en ti mismo. Esas voces parece que han afectado al resto de personas, pero a ti aparentemente no. Pero las estás, vale, escuchando. Vale,
Voy a... o sea, Hades está como de pie, ¿no? Haciendo sus cosas. Sí, está... A veces. Sufriendo. Vale, pues creo que voy a treparle y le voy a bofetear. Vale, ¿quieres hacerle daño o no quieres hacerle daño? No, es para que... Puños americanos. Un bate de béisbol. Es decir, porque unas bofetadas de alguien puede ser así, unas bofetadas de un monje, pues... No. Sin garritas, sin uñas también. Vale. Oye, con la tronco, espabila. Hades, lloras más porque ahora te están pegando. ¿No lo entendéis? ¿Por qué? Vale. Al final del turno vais más o menos volviendo a vuestro ser. Estáis uno empieza a recobrar la conciencia, tú empiezas a ver, ah, no, Juan, es verdad, yo a este le conozco, no es Dio, no está. Estáis más o menos recobrando. Pero seguís escuchando las voces. Tiradme otra vez otra tirada de salvación de sabiduría. He vuelto a mi... O sea, sí, ¿me he despertado? Te has despertado, pero sigues escuchando las voces. Es un nuevo turno, tiradme otra tirada de salvación de sabiduría. Yo también. 10. Madre mía, va a ser una fantasía esto. ¿Alguien ha sacado más de un 20? Yo. Yo he sacado un 20, justo. ¡Wow! Vale, 29. Yo tenía que tirar, porque he tirado. Tío. Tú sí tienes que tirar también, sí. Ah, 20 natural. Ok, vale. Vale, bien. No, las únicas... Joselito y Magda, que de hecho has caído cerca de Magda. Tú has visto, Magda, como tus gimbos caían del cielo. Puedes escuchar It's Raining Men en tu cabeza. Aleluya. It's Raining Men. Ha sido menos gracioso que como te lo habrías imaginado. Bueno, Joselito ha caído muy bien, ha caído así, triple landing. Sí. Juan ha hecho... Splash. Se ha estampado contra la silla que lleva en la espalda, además. ¡Hostia! Esa la he entendido. Pero... Joselito y Magda, vosotras primero, lanzadme un de 100. Primero Joselito, otra vez. Venga. La sabiduría es lo tuyo, yo no sé cómo puedes fallar. Porque no me puse... Seria, ¿dónde más... está el carro? ¿Dónde está Carol? 93. Carol está arriba. ¿Ha caído? No, Carol está arriba, nadie la... Bueno, a no ser que lo llevabas en la mano... No, se ha caído al suelo cuando se ha quedado inconsciente. No, porque lo llevaba Juan Cena. Juan Cena se desmayó y sí. A mí me dio mucho miedo todo, así que me fui corriendo. Carol está arriba y en nuestros corazones. Joselito, cuéntame. 93. Joselito ha visto que Juan se lo estaba pasando muy bien durmiendo la mona y ha caído inconsciente. Así, te ha visto y dice, vale, has caído. Y haces ¡pam! Contra el suelo. De boca totalmente. En la cara no, pues en la cara sí. En la cara sí, de cara contra el suelo. Ay. ¿Y Magda? 39. Magda, de repente ves a Joselito caer contra el suelo y lo ves y sientes como que también se te distorsiona un poco la vista y crea como si tuviera cuatro, cinco patas, la cara se convierte en un hocico enorme que parece como que está metiéndose en la tierra y te da como el miedo horrible, horrible. ¿Qué cojones es eso? Tienes que salir de ahí corriendo. Y tu próxima acción tienes que correr lo más posible de Joselito, que ahora mismo es lo puto peor. Es como el editor que siempre te decía que no a tus novelas. Pues igual. ¡Oh, no! ¡No! Así que... Vale. Primero, bueno, ¿quién quiere hacemos acción primero a la que le ha ocurrido Magda? ¿Utilizas tu acción para correr? Sí. ¿Cuánto sí. tienes de velocidad? Tengo de velocidad... ¿Vosotros estaríais aquí? ¿Porque 25. Habéis caído aquí? Tengo 25 de velocidad.
Tienes que hacer tu acción y tu bonus. O sea, tu acción y tu movimiento para correr lo más posible. O sea, en total sería 50. Vale. Pues 5, sí. 10, 15, 20, 25. 50. Aquí donde estás. Mi hermano está señalando. Gracias, Johnson. Ahí donde se está señalando. Vale. Sales corriendo. Está todo muy oscuro. Muy oscuro, ¿no? ¿Tienes visión en la oscuridad? Pues creo que sí, pero de asegurarme. Sí. Sí. Vale, pues puedes. Todo parece a tu alrededor. Ves la plataforma con un poco de luz bastante muy, muy arriba. Y estás por el suelo, en plan. ¡Aaah! Corriendo. Ok. Mientras tanto, Joselito está. El resto, ¿qué quiere hacer? Una cosa antes de nada, que es que acabo de leer una cosa que igual hubiera venido muy bien esto. ¿Esto es magia? Esto es. ¿Esto consideras que es magia? Es un efecto mágico, sí, podríamos decir, sí. Vale, porque es que me acabo de enterar que. No, es que no me acordaba que tengo ventajas en las tiradas de salvación de inteligencia, sabiduría y carisma. Es contra magia. Pues en la siguiente, ¿no? En la siguiente ya. En esta no te has dado cuenta, has dicho. Yo era muy buena en esto, pero ya no te has dado cuenta. No, no, no. Pero yo hago fortísimo de todo lo que ha pasado ahora, pero es para tenerlo en cuenta a partir de ahora. A mí misma, hablemos. Ok. Y para la siguiente estoy ya con ventaja, ¿vale? Vale, el resto. Seguís escuchando las voces del el viento este que. Trae voces consigo, pero os habéis mantenido coherentes. ¿Qué queréis hacer? Yo cargo a Joselito y voy detrás de Magda. ¡Espéranos! Vale. Mi héroe. ¿Cuánto puedes moverte? Con él encima te puedes mover la mitad. Porque estás cargando a... 15 pies. Muy despacio. Se me ha entrecortado, has dicho. O sea. Caput. No me entero de nada. No. Bueno, te lo puedo mirar. Tienes. Vale, 30 pies, la mitad 15. Puedes utilizar. Ha dicho 15. Tu acción. Sí, puedes utilizar tu acción si quieres para seguir corriendo. 30 pies, creo que no llegas a donde Magda, que está a 50, pero tú lo estás intentando. Te ha puesto para el bombero. No, no, lo llevas en plan. Vale, lleva. Adiós, Carol. Carol, lo siento mucho. Carol está perdido. Vale, lo siento, 5, Rick. 5:30. Vale, estás, bueno, en la parte de abajo, pero estáis moviendo por la parte de abajo. Tú creo que no ves nada, te estás moviendo en la oscuridad hacia adelante, tú tira para adelante. Vale, Hades, querías. Buen trabajo, mister. Mister. Vamos. Tú primero. Te doy más si quieres. No, no. Vamos a dejar una relación profesional hasta aquí. Cuando quieras, tú misma. Y le señalo la puerta de salida. Ah, no, no. Tú, por si acaso. Vamos a esperarles. Venga, vale. También tenéis, os recuerdo, el cofre al lado que está disponible. ¿Los sonidos son mentales o físicos? ¿Se pueden oír por el oído? Los estás escuchando. Es un poco complicado saber. A no ser, bueno, si te tapas los oídos. Eso es lo que quiero hacer. Vale, te tapas los oídos y los sigues escuchando. Vale. Oh, no. Es un poco más como cuando escuchas el auricular, pero sí, vale. Lo estoy escuchando un poco más así, pero Muffled, vale, no me sale la palabra en español. Sí, me habéis entendido. Más apagado, más ahogado. Bueno, me pongo los eso. ¿Los que dedos? Me tapo los oídos. Sí, vale. Gracias. Me tapo los oídos. Anatomía, ¿cómo funciona? No lo sé. Ok, sigues escuchándolo, pero
Vale, pero más fe. Sí. Atenuado. Atenuado. Vale. Apagado. Miaugi, habías dicho que quieres hacer alguna cosa. Nada, yo me voy hacia la esquina, me siento, pero me siento en plan con las patas así y el rabo así, en plan así contra la pared. Y le pego un trago. Y me quedo ahí esperando a que vengan. Pues nada, se ha quedado buen día. Vale. Te quiero mucho. Te adoro. Terminamos el turno. Joselito, te despiertas siendo cargado en los hombros, en los brazos de Juan. Magda, te acuerdas, dices, ¿por qué estoy huyendo de Joselito? Miras para atrás y ves la imagen más fantástica que has visto en tu vida. Con los dos símbolos así, llevando uno al otro. A cámara lenta, por cobre y sudando. Con oro. Los dos sin camiseta. Pero a pesar de eso, voy a fijarme muchísimo. A pesar de eso, volveré a tirarme todos una tirada de salvación de sabiduría. Venga, esta vez con ventaja. Venga, a ver si le vamos llegando. 20 más, chicos, 20 más. No, hombre. Veo caras de decepción por todas partes. Sí. ¿Sabes? Eres el único que no te veo. Se ha quedado petrificado. Ya. Hombre, se ha ido para adelante, ya ha tirado el suelo y ha sacado petrificación y ha dicho, venga, yo ya estoy. yo ya. Se vale. Ha quedado helado. Se ha quedado helado. Empezamos por Miaugi, que todavía no has tirado. Tírame un de 100. No, tírame un de 100, porque estáis todos escuchando estas voces en vuestra cabeza diciéndoos cosas malas, cosas feas. Se encuentro el dado. Yo saco un 2. 100. ¡Un horror! Vale. Estás así sentadico con las patas. Es que lo estoy viendo en mi cabeza y me parece muy cookie. Con las patas. Bebes de tu petanca. Y como si. ¿Recuerdas alguna vez que te ha pasado esto? Pero es después de mucho, mucho tiempo bebiendo. El momento. Dejas y caes inconsciente contra el suelo. Vale, así en la pared. La petanca. ¿Pero qué llevaba esto? Otra vez el vale. Vino de 3 euros. Juan, tírame un de 100. 67. Vale, ok. Tienes a este en brazos. Empiezas. A ver, ves también a Magda adelante. Empiezas a verle raro, como si sus formas empezaran a cambiar, a moverse. Empiezas a verles. Es una cosa, es como si otra imagen se pusiera delante de la imagen que ves. Y puedes ver como si fueran manos con la cabecita aquí. ¿Sabéis las manos a las que me estoy refiriendo? Con la cabecita asomando, puedes ver a Magda como una mano y puedes ver a Joselito como una mano que está esquivando. ¿Sabes? Eso no es normal. Y te das más o menos cuenta que es una alucinación, pero tienes desventaja en tiradas de habilidad. Vale. Porque estás flipando mucho porque ahora mismo hay unas manos que están haciendo cosas. Unas manos gigantes. Espérate. Joselito, me habías dicho un 2. Vale. Siendo cargado por Juan, es como recuerdas en tu cabeza el momento. El pasado, cuando tu madre te cargaba en brazos mientras te dormías y te quedas
totalmente pancho y fantástico ahí, totalmente paralizado en los brazos de Juan. Dejo que sus fuertes brazos me metan hasta que duerma. Totalmente paralizado así, como estabas. Se está aquí muy bien, Juan. Muy bien. Hades, tírame un de 100. ¿Tiro la tira de salvación de sabiduría? Pensaba que habías tirado ya, vale, sí. La de este turno no. Vale, vale, tírame. No le di tiempo al pobre. Ay, no, joder, te he tirado el de 100. 14. Vale, sí, tírame un de 100. Perdón. 71. Ok. 7 de 1. Vale. Durante... estás al lado de Mr. Mi- bueno, Mr. Miau, que ahora mismo está inconsciente, pero vale. estás... estás buscando a... básicamente a alguien. De hecho, recuerdas, ahora mismo te viene la imagen de tu padre y de todas las veces que te ha dado órdenes y te ha mandado a hacer cosas. Estás buscando que alguien te diga lo que tienes que hacer. Si alguien te dice lo que tienes que hacer en este turno, tienes que obedecerle, a no ser que sea algo específicamente malo para ti mismo, pero estás buscando a alguien que te diga qué tienes que hacer en estos momentos. Ahora mismo nadie está muy cerca, está Mr. Miyagi, pero está inconsciente en el suelo. Así que bueno. A la babilla. Y Magda, creo que me quedas tú. Sí, 76. 76, vale. Estabas corriendo. Has mirado para atrás, has visto a los otros trayendo a este. Y de repente. Va a sonar muy raro, pero de repente. Tienes unas ganas increíbles de. Tienes como un antojo de comer algo raro, algo lo que sea, algo como tierra o tela o algo raro. Tienes un antojo terrible de, iba a decir, meterte algo en la boca, pero quiero decir, a ver, miren los dos gimbos por allí, le han dado ganas de meterse algo en la boca. Yo no hago las tiradas, chicos. Esto está ocurriendo así, es el destino. Dios, terrible. ¡Marta, aquí hay muchas manos! ¡Mejor todavía! ¡Ay, me duele la cara! Magda, ¿qué haces? A ver, pues lo que estoy entendiendo es que tengo antojo de comerme algo. Algo, o sea, cualquier cosa que no sea comida, algo no comestible, una cosa rara, algo. ¿Tienes ganas de meterte algo en la boca? Algo. Que normalmente no se come. Un libro. A ver si dices algo que normalmente no se come, igual lo tiene más fácil para elegir. Aquí. Tengo pruebas. Se va a comer sus propias palabras. Wow. Bravo. Vale. Bravo. Vale. Yo tengo una libretita. Que es donde lo apunto las cosas. Voy a coger la libreta, pero voy a empezar a coger en la boca. A mordisquearla. Vale, de hecho, Juan, ¿ves como la mano que está delante tuyo con la cara de Magda empieza a coger la libreta con un dedo y empieza a metérsela a la boca? Y a masticar. Está en ello, está intentándolo, está duro, pero bueno. Uf, Laura, por favor, ya, ya. Basta. No lo tolero más. Luego la corno estoy yo. Luego la corno estoy yo. Basta. Ahí lo dejo. Ok.
termina el turno. Uf. Creo que estáis todos en el... Bueno, a ver. Puedes, mientras muerdes esas cosas y el otro mientras tiene alucinaciones, podéis moveros. Los únicos que no se pueden mover son los que están paralizados. Dios. Y podéis hacer alguna acción. Vale. Estáis haciendo cosas raras, pero podéis moveros y hacer alguna acción. Ah, vale, puedo hacer una acción. Vale. Pues. Sí. Pues entonces, ¿cómo? Entre mordisco y mordisco. Voy a. Pregunta, es que hace. No tengo muy claro esto. ¿Puedo gastar un slot superior a un hechizo? Aunque no sea un hechizo de estos de. En plan de. Sí, tienes un conjuro de nivel 1 y no tienes más huecos de nivel 1, puedes usar uno de nivel 2 o de nivel 7. Sí. Vale. Pues lo que voy a hacer es gastar mi último slot de nivel 5. Sí, ¿no? Sí, de nivel 5 para hacer polimorph. Sí. Ok. No mucho. Para hacer polimorph. ¿Qué? Polimorph. ¿En qué te vas a transformar? En otro gimbo. Voy a transformar en un águila. En mano. ¿En un águila normal o en un águila gigante? En una normal. Vale. Y voy a volar. Sí, y que también... Bueno, como águila recuerdas que estabas mordiendo una libreta y que estaba bastante buena. Ahora puedes vale. morder bastante mejor la libreta. Ahora sí, estás... Claro, es un pico poderoso. Claro, claro. Sí, sí. La tengo aquí en la boca. Pero sí, no eres... Voy a volar hasta... Sí, no eres muy inteligente, pero más o menos puedes saber que te estabas intentando ir. Sí. Vale. Uy, espera, no me la acuerdo mano. Vuela la mano. ¡Hostia! Empieza a hacer así. ¿Ves? Estás flipando. Yo a la mano que tengo en brazos se la choco. No, 60 pies de vuelo. ¿Cuánto? 60 pies de vuelo. Llegas perfectamente a donde quieras llegar. Vale. A donde están estos. Vale. Y cuando llegue voy a quitarme otra vez el polimorph. Vale. Te quitas polimorph. Por cierto, chicos, también os digo, por si no os habéis dado cuenta, la puerta hacia el otro lado no es, o sea, es un arco. Podéis ver la otra sala. Vale. Perfectamente no está cerrada. Y eso, llegas a al pequeño balcón, puedes ver también el cofre, la estatua con el cofre, ves a Mr. Miau, que creo que estaba inconsciente en el suelo. Y Hades está mirándote en plan con muchas ganas, como quieres con cara inquisitiva, en plan dime. ¿Qué? ¿Qué? A mi Augie. ¿Qué hacemos? ¡Mírala! ¡Usted! ¡Despiértala! ¡Despiértale! No, ¿eh? Vale. Y le doy unas pataditas un poco más fuertes a mi Augie. Vale, ¿quieres hacerle daño? No. Ok. Seguro. Hades, enseguida, en cuanto se lo has dicho, se ha girado, ha empezado a darle patadas al gato que está ahí tirado en el suelo. ¡Hostia, tío! Oh, no, pero tío. ¿Cómo no? ¿Esto parece un capítulo de yoyos? Sí, joder. Vale, queda. Juan, ¿quieres hacer algo? Tú estabas alucinando, pero puedes moverte y hacer algo. Intento llegar al final del túnel, aunque sea. Dale, medio túnel, aunque sea. 30, Juan. Solo puedes moverte 30 pies porque estás cargando con Joselito que no se mueve, está ahí tan pancho. Llegas, todavía te queda un ratito para llegar, pero bueno, estás en ello. Tengo una misión.
ya al menos puedes ver que la luz que está... No, no veo una mierda. Más cerca. Bueno, la luz más arriba. Enfrente no ves nada. Enfrente no ves nada. Arriba lo ves. vale. Y este es el final de este turno. Volvéis los que estabais paralizados a volver a... Tú sigues ahí en los brazos y... Ay, sí, sí, ¿qué estaba pasando? Magda, te encuentras con una libreta prácticamente mordida en tus... Te das cuenta ahora que en realidad no sabe tan bien por qué estás mordiendo esto. Mr. Miaui, te levantas de una patada. Vale, ¿sabéis lo que toca ahora? Principio de turno. Tiradme otra tirada de salvación de sabiduría. No le pasaba. Te voy tirando de 100. 20. 17. 21. 2, 2, 2. Miaugi tiene cara de que no. 5. No, bueno, pues ya sabéis, Miaugi, empieza tú, haz los honores, tírame un de 100. Por cierto, dime, ninguno de vosotros ha hecho todavía más de 3, ¿no? Hay algunos que sí que tenéis 3, habéis hecho 3 veces tirada. Sí. O sea, esta sería la tercera, creo, hay algunos. La vale. Tercera o la cuarta, no lo sé, pero más de 2 seguro. Sí, creo que... Porque en la tercera ya empezáis a notar que estáis perdiendo de verdad la cabeza. En la cuarta os voy a hacer tirada de long term, en plan de a largo plazo. Creo que, Joselito, has estado con miedo. Sí. Has quedado inconsciente, has quedado paralizado. Creo que solo 3. Esta sería la cuarta. Sí. ¿Has fallado? Un 17, sí, ¿no? Creo. Vale. Una por encima de 20, sí, sí. Pues aquí estamos. Sí. Vale, bueno, ya veremos. Ya te tocará a ti ahora. Empezamos por mí aún. Fantástico. 62. 62. Vale. Después de ser golpeado, te levantas y ves a tus dos compañeros que están encima de la plataforma y sus figuras empiezan a deformarse también, como si estuvieras viendo dos visiones, una delante de otras. Y puedes verle como su cuerpo se engrandece como un luchador de sumo con una cabeza que es igual, pero ellos tienen un cuerpo de luchador de sumo. Y estás flipando porque dices, ¿por qué tiene un cuerpo? Si es que casi se van a caer de la plataforma. No saben. Estás alucinando y tienes desventaja en tiradas de habilidad. Puedes hacer todavía cosas, pero ves a tus compañeros como si fueran... De hecho, puedes ver en la lejanía a estos dos con sus cuerpos de sumo haciendo así. Uno llevando al otro, así. Los cuatro, tío, están... Todos les ves, o sea, es como si vieras doble. Ves su forma y a la vez la forma del cuerpo de sumo. Unos con la ropa azul y otro con la ropa amarilla, por alguna razón. Y para dos equipos distintos, es una cosa muy rara. ¿Quieres hacer algo durante tu turno? Te dejo, o sea, haz algo durante tu turno si quieres y después sigo con el resto. Pues cojo el palo y les toco así, en plan. ¡Ah! ¡Ya blandito! No, de hecho les tocas, ves que atraviesa un poco la barriga y les tocas a ellos y es como... Tu cabeza empieza a decir, vale, parece como que es una alucinación, pero está... En plan, estás viendo doble, está... Lo que estás tomando no... Hostia, es fuerte, es... Uf, el Don Simón. Es de la marca Día, la del dedito, o sea... Es Ron Negrita. Sí. Vale. Juan. Habías, 89. Habías... ¿Pero no habías superado? No. Vale. 89, vale. Estabas corriendo con Joselito en tus brazos. Cuando de repente
como si recuerdas esas veces en las que alguien por detrás con la silla hacía ¡pas! En tu cabeza y te quedabas completamente en plan con pajarillos a tu alrededor, pues igual, estás totalmente aturdido, de hecho dejas caer a Joselito al suelo y te quedas como mirando en plan ¡hostia! ¿Qué ha pasado? Estás aturdido. No puedes hacer acciones ni moverte, o sea, ni correr porque estás aturdido. ¿Cuántas veces ha tirado ya Juan a todo esto? Creo es que, la tercera, creo. Sí, el único que ha fallado todas es Joselito. No lo he hecho a propósito, lo prometo. Joselito, tírame un de 100. Mientras miro en la otra tabla, la tabla de tiempo largo. Porque ya estás perdiendo la cabeza, ya esas voces están en 66. Tu cabeza para cumplir. 66. Vale. Ok. Has caído al suelo. Te empiezas a levantar y bueno, te lo dejo un poco a ti, pero empiezas a tener como tics. Tics. Te empiezas a mover la mano de manera que no puedes parar. Estás así tan normal. Mierda. Y empiezas. Tienes tics y temblores incontrolables que hacen que tengas desventaja en ataques, tiradas de habilidad y saving throws de fuerza y destreza. Apúntatelos porque estos son para largo. Bueno, cada rato es una yo-yo pose. Sí. ¿Sabes qué? Vale, hay aquí una cosita de condición. No, aquí no hay una cosa que son como ser notas esos, o algo así. Sí. Por favor, haz la yo pose. Aquí en otros me lo voy a poner. Desventaja en tiradas de ataque, tiradas de habilidad y saving throws de fuerza y destreza. Porque estás temblando. Fuerza y destreza. Sí, temblando incontroladamente y tienes tics raros todo el rato. Vale. Puedes, te dejo a tu imaginación los tics raros que tienes. Eso puede ser cosa tuya, lo que quieras. Creo que me vale el tembleque. Lo bueno es que puedes moverte y hacer tu acción, simplemente pues estás... ¿Sabéis esto de que cuando estás muy nervioso o simplemente, bueno, a mí me pasa porque sí, si tengo estrés, en plan, mover la pierna y no poder parar? Sí. Y estás en plan, con esto así, pues ya está, eso. Ok. Pero en plan mal, porque no me puedo concentrar. Estoy en plan... Lo estás pasando fatal y tienes a Juan que te ha tirado al suelo y se ha quedado completamente quieto. A tu lado. ¡Oh, no! ¡Juan! ¡Juan, despierta! Tienes acción y movimiento, si quieres. Y bonus acción también. Bueno, pues como él muy heroicamente ha cargado conmigo... todo este tiempo, voy a cargar yo con él esta vez. Sabía que esto me iba a dar buenos momentos. Qué feliz estoy. No estás petrificado, estás quieto, pero, o sea, te puedes mover y eso, pero estás aturdido, estás, o sea, te dejas llevar, pero no estás petrificado. Vale. Yo ¿vale? Lo llevo en brazos. Okay. Yo cargaré contigo. y voy a intentar seguir adelante, andando un poco mal porque me tiembla la pierna. Pero, vale, ¿cuánto es tu movimiento? 50 pies. Puedes mover la mitad, o sea, en tu movimiento haces la mitad, 25 pies. O sea, 25, vale. Puedes utilizar tu acción si quieres para seguir moviéndote, pero estás a 5, 10, 15, 20, con 25 pies. Llega un momento, o sea, tú solo ves luz arriba, pero llega un momento en el que haces ¡pok! Y llegas contra una pared. ¡Bonk! Te queda todavía chicos, movimiento hasta los 20. ¡Seguís ahí! ¡Aquí arriba! Vale, arriba.
si queréis podemos ir haciendo, juntamos los turnos, podéis vosotros, vamos haciendo lo que estáis haciendo vosotros, y si eso, si queréis ayudarle y eso, podemos medio mezclar turnos. Vamos, que sí, de esto funciona así ahora. Vale. Miaugui estaba alucinando, puedes escuchar a Joselito en el fondo diciendo socorro, hola chicos. Hades, habías superado, ¿verdad? 21. Consigues quitar las voces de tu cabeza. Puedes hacer. También escuchas a eso, a Joselito que ha llegado al fondo. Y vale. Puedes ver a Miaugui haciéndote así con un palo. Mira a Magda. Magda está bien, ¿no? Magda también estabas bien, ¿no? Sí. Vale, estáis sí, ambos. Sí, estoy bien. Vale. Mira, Magda, rápido. Hay que salvar al gato. Y cojo a Miaugui y la tiro para la siguiente sala. ¡Guau! Vale. Espero 2 segundos, a ver si explota. Y si no lo hace, voy detrás. ¿Esperas 2 segundos? ¿No explota? Vale. ¡Me cago! ¡Guau! No, miau. Pero no, no, pobre gato. Aparte de eso. Aparte de eso, nada más. Aparte poco. Yo voy a decir, tenemos que ayudar a los otros dos, ¿tenéis cuerdas? Algo, para poder subirles. No tengo. Miaugui, estás en la otra sala. Estás. Te han lanzado. No puedes, puedes volver si quieres. Quiero decir, todavía no has dado tu movimiento. ¿Sabéis? ¿Habéis visto el vídeo ese del gato que lanzan a un sofá y vuelve y le vuelven a lanzar y vuelve a volver? Yo lo dejo caer. Le dejas caer. No, voy hasta donde están y me asomo. Vale, sí. Solo te asomas. Y miro a Hades como así. Y me quedo. ¡Una patita! En la esquina. Vale. Haciendo así, con un dedo muy pequeño. Ya está. Ese es mi turno. Tiny fucking. Yo lo ves no sacando la uña. Magda, ¿algo más? No, o sea, asomarme a ver cómo están ellos. Y ya está, no puedo hacer más. Tengo cuerdas, no tengo nada. ¿No tenéis cuerdas? Yo no tengo cuerdas. Bueno, yo sí. Irónicamente. Yo sí, dice Joselito desde el fondo. Yo tengo una también, creo. Y tengo. Tengo material de escalada, de hecho. Sí, sí, tengo material de escalada. Tranquilo, chicos. Sí, tengo sí. 2 picos. Tengo dos. Una cosa te voy a decir, 2 picos tengo. De hecho, ¿no puedes hacer tú lo que ha podido hacer Miaugui, lo de sí. correr por las paredes? No. Sí, también puede. Sí. Eso sí, que habilidad. De monje, eso es. Pensé que era por raza, ¿eh? Creo que es monje. No, es por monje. Es por monje. ¿Dónde pone eso? Porque no lo he visto. Yo pensé que era por raza. Puedes correr por la pared. Puedo correr por la pared con otro tío petado en mi espalda. Sabes que están muy lejos y sabes que corres la mitad de movimiento. Puede que te quedes a mitad y os caigáis los dos. Otra vez. Otra vez. Porque ¿cómo de alto está eso? Tírame otra percepción. Una pecha. 20. Sucio. Vale, está pues más o menos ya. Miras tu altura y vas calculando tus alturas. ¿Cuántos yo soy? ¿Cuántos Joselitos?
más o menos calculas que está a 80 pies de distancia. Eso es como mogollón. Como pretemporada, sí. Muchos Joselitos. Sí, yo creo que eso no lo puedo andar por la pared. Creo que tú solo probablemente sí. Pero claro. No, porque, bueno, a ver, si tienes igual puntos de ki, pero si tienes puntos de ki, puedes hacer 75. Tienes 50 de velocidad, ¿no? Sí. 75 puedes hacer. Puedes subir y clavar los picos y quedarte ahí con los picos. Te daría tirar una tirada, te haría tirar una tirada de fuerza si te quieres agarrar en lo que después de que subes haces track. Pero va a ser una tirada de habilidad de la cual tienes desventaja. Sí. Porque tienes kicks. Sí. ¿Podría ayudarle? ¿Cómo? Al subir. Agarrando de... Soy una mierda. Si son de 5 pies. Eres un mico así, no llegas ni a 5 pies para abajo. Que te coja Alex por los pies. Te has... Necesito ayudar a mis Jimbo, por favor. Podemos hacer una fila y tiramos todos. ¡Tirar! Claro, porque sería. Es que la mano de mago no me vale tampoco para esto. ¿Sabes que llegarías eso? Utilizando ki, tu movimiento y tu acción, llegarías a 75 pies. Te quedarías justito ahí. Pero crees que igual con suerte podrías agarrarte a la esa. Sería con mala suerte, con... te caería a 75 con... pies. Step of the Wind. Sí, Step of the Wind. ¿Dónde coño está? Y bueno, no, ahora es verdad, Juan no te puede ayudar en este momento. En este momento está apagado fuera de cobertura, lo sentimos. Esperen más tarde. Siempre puedes esperar a ver qué pasa en la siguiente ronda. De hecho, ya has gastado parte de tu movimiento en esta ronda. 20 pies. Es verdad. Ah, entonces, claro. Pues... No podría. Te quedarías bastante abajo todavía. Vale, lo que voy a hacer es dejar a Juancena delicadamente en el suelo. Uh-huh. Y... Ir sacando cuerda y el material de escalada. Eso es lo que voy a hacer, lo que me queda. Vale, ok. Está sacando. ¿Sí? Se ponen los guantecitos de escalar, las botitas con pintos. Vale, finalizamos aquí el turno. Todo el mundo ha hecho lo que más o menos tenía que hacer este turno. Creo que sí. Principio del siguiente turno. ¿Me he visto que Hades te has movido fuera de la sala? Sí. Todos los que estéis en la sala, os hace todos menos Hades y Miaugi, tiradme una tirada de salvación de sabiduría. No, no había vuelto Miaugi cuanto... al final, ¿o...? Creo que se había asomado. ¿Qué has hecho? Sí, me he quedado en el marco. ¿Podéis notar, no lo he dicho antes a Miaugi cuando ha salido, pero podéis notar, notáis el viento, pero ya no escucháis las voces. Escucháis el sonido del viento, pero ya no escucháis las voces cuando os salís de la sala. Vale, pues voy. Allí voy. 21. 20 natural. ¡Eh! Total de 21. Madre mía, normal que hayas fallado todo. About madre mía. Time. Hostia, chaval. El último momento. Venga, que sí, que lo tenemos. ¿Juan? 18. Vale, y esta es tu cuarta vez, ¿verdad? Bienvenido. ¿Magna? 4. ¿4? Vale. No, no. ¿Y es también tu cuarta vez? No. Bueno, pues. Sería la tercera. Ah, esta es la tercera. Vale, ok. Sí que sí, vamos a empezar por Juan. Juan, tírame. 32. Ok, vale, espérate, ahora cómo me invento yo esto. Todos los dientes. Claro, porque es que
te leo. Sientes una... Pero es que claro, sería para... ¿Con Joselito? ¿Lo puedo hacer con Joselito? Sí, venga, hemos venido a jugar. Lo que tienes más cerca, porque esto es una... Esto viene de la nada. Se supone que te da mucho repelús y asco y ¡aj! La fuente de tu miedo. Pero como lo único que tienes cerca es Joselito, de repente Joselito lo notas como lo peor que has visto. O sea, es la persona más desagradable, terrible, asquerosa que has visto. Señora, que es ficción. Sí. Ya, como estás recordando a tu peor enemigo en tus peleas de la WWE, lo recuerdas y lo tienes ahí, pues incluso peor, 5 veces peor que él. O sea, le tienes una rabia, un asco, un... Tienes... sí. Sí, eso. Lo sientes como el hechizo de antipatía, que creo que es en plan de que no te puedes acercar más, pero estás siempre cerca. Así que lo diré como que tu locura a gran escala es que te da muchísimo asco, Joselito. Pero muchísimo asco. Le tienes una rabia, de verdad, todo mal, Joselito. Los capítulos de Trump en la WWE, pues eso. Terrible. La traición de mi compañero de tag team. Pero, exactamente, pero tienes tu acción, tu movimiento, tu todo. Voy a hacer primero también lo de Magda y después, como el resto os podéis más o menos mover y todo eso, podemos hacer el resto. Magda, tírame un D100. Vale. 18. Vale. Estás eso, buscando una cuerda, o no te va a hacer, ves que nadie te hace caso, se han ido para allá, y de repente te quedas como clavada, en plan, no sé qué hacer más, no he hecho todas las cosas que tenía que hacer, no sé qué hacer más, qué hago, y te quedas completamente paralizada y no puedes mover. No. Te has quedado bloqueada, en plan, te has quedado ahí, estás completamente paralizada. El resto, ahora que podéis hacer cosas, ¿qué hacéis? Brain freeze. Vale, pues yo voy a mirar a Juan y le voy a decir, voy a intentar llegar hasta arriba, ¿vale? Si llego, te lanzo una cuerda y te ayudo a subir, ¿vale? ¿Vale? Y cuando se gira, hago así. Cantan. El Langs del fanfic ahora aquí. Oh, no. It is a one-way cruise only. Vale, pues voy a intentar hacer lo de... coger carrerilla, andar por la pared todo lo que pueda y después usar los picos y escalar lo que me queda. Hacer un Lara Croft. Pero ahora tienes más velocidad, ¿no? Sí, ahora o sea, llegas, ya no estás cargando pero... conmigo. Exactamente, ahora tienes... Claro, con el movimiento y la acción tienes 100 ahora. Es que estoy súper confundida con cómo funciona esto, de verdad te ahora lo digo. Sí, o sea, con movimiento y acción ahora tienes 100... De, creo, 100 de velocidad, ¿no? Sí, pero subiendo por la pared también. Sí, sí, eres un puto monje. Sí. Ah, vale. What the fuck? How do they work? Bueno, pero te has puesto tus estas de escalada y subes mucho mejor, incluso. Subes mucho más profesional ahora que tienes la escalada puesta. Ahora luzco super pro. Super subiendo. Pro. Pues. Ya va a estar el puntito de ki en la cosa no, esta. No, creo que no hace falta. O sea, con tu acción y tu movimiento no te hace falta. Pero había leído...
Y la habilidad creo que no necesita keys, creo que es una cosa tuya simplemente por ser... No, no tenía que usar este book de Win para doblarlo o algo así. Eso es solo porque antes tenías a Juan en tus brazos, ahora no. Ah, bueno, vale, vale. Dios, es que esto es demasiada información. Vale, corres, corres, subes, llegas arriba y el brazo te está tirando, te está clavando completamente en tu antebrazo y está tirando para abajo. ¿Puedo hacerlo de clavar en la pared de todas formas para que se venga el conmigo? Tírame una tirada de fuerza. ¿Fuerza directamente o salvación? No, fuerza. Vale. Bueno, salvación sí, porque es un efecto. Tírame salvación. Vale, en eso sí que tenía... Perdé. No, bueno, es verdad, tienes con desventaja. Desventaja en fuerza. En salvaciones, ¿las salvaciones cuentan como tiradas de habilidad? Creo que no, porque no, me dice... No, es que pone algunas... tiradas de habilidad y tiradas de salvación de fuerza y destreza, tengo puesto. Sí. Así entonces tiro con desventaja, ¿no? Vale. Sí, efectivamente. Todo ha salido mal. Todo ha salido mal, chicos. Es todo azar, ¿eh? Yo no estoy haciendo nada, pero puede salir peor. No. 9. Ok. Vale. Haces... ¿Veis cómo sube? ¡Plac! Te enganchas... Te está tirando fuertísimo el brazo y hace el típico. Hola. Ambos hacéis, tú, Juan, puedes estar así y haces ¡chum! Para arriba, el otro hace para abajo. Preparo la silla. Te puede quedar una... Dios. Vale, son 80 pies. 80 pies, es que creo que igual había dicho, para que os hagáis una idea, que cada 5 pies es un de 6 de daño. Velocidad terminal casi. O sea, sé que 80 pies son 16 por 6. 16 dados de 6. Voy a... Usa Roll20. Hacer un cálculo y contar el medio, pero Joselito, jeje, amigo. Yo estoy muy, muy, muy caput. 16. ¿Puedo en la caída. Puedo utilizar. Puedo usar el Second Wind como acción bonus para curarme. Vale, pero recibes 62 puntos de daño por fuego de la hostia. Pedazo de hostia nuclear que has hecho tú contigo mismo. Fíjate que me dicen por aquí. No, he hecho un... Por cada 10 pies, venga, va. Un de 6 por cada 10 pies, venga, voy a ser buena. Me están diciendo de 6 por cada 10 pies, venga, 8. Venga que sí. No os hago... ¿Pero es daño por los brazaletes o daño de caída? En caída, en D&D, sí. Sí, es verdad, en vez de 5... No, del de caída no. Es que lo que estoy haciendo, lo que estoy lanzando no es daño de caída, es el daño del brazalete. Claro, eso es lo que estoy preguntando. Sí, es el daño del brazalete, después os caís. O sea, sé que... Recibís eso, el daño que había dicho yo por cada 5 pies de que os separarais iba a ser un de 6. Has sufrido 62 puntos de daño por fuego. Has hecho una supernova en mitad de la caída entre ambos dos. Y creo que Joselito no ha sobrevivido. I'm out with a bang. Ni Juan tampoco. ¿Tampoco? No puede ser. Apare siempre. Lo siento. Pero no, 62, no puedes tener menos de 62. ¿Qué has recibido? Estaba... Las dos veces que nos hemos separado, la hostia que nos hemos pegado abajo al caernos. Claro, porque yo sé que puedo restar daño, pero él no. Hostia, colega. Oh, bueno, pues...
Quiero decir, la supernova ni siquiera era una trampa. O sea, era... Gracias, querido público, por haberme asesinado a mí y a Juan Cena. Voy a poner la música de... Disfruten lo votado. Vosotros os podéis haber asomado a la esta y podéis ver como, pues, casi como... Dragon Ball entrando uno con el otro. Han ido... Yo me lo estaba viendo venir y estaba preparado con la silla para pegarle el sillazo y de camino a mientras estamos acercándonos estaba diciendo: aquí estoy, ¿por qué he venido? Aquí estoy. Si no te gusta cómo canto, cómo he venido, me voy. Oh no, espera, todavía no me metáis gente, que estoy despidiendo. Escucháis eso y veis como cachitos de... Madre mía, se ha sido incluso más rápido que Holly, impresionante. O sea, es... ¡Wow, es verdad! Aquí wow, ha venido a superar récords. Ha venido a petarlo. Podéis ver eso, trozos de cuerpo volando. Y de hecho, podéis... Podéis ver como algunos de esos torsos y esa, la, sobre todo la, veis el torso y la cabeza de Juan, que es antes de verle perderse en la oscuridad, veis como cambia un poco de forma. Y podéis ver que la forma humana que tenía se cambia a la de un demonio antes de ser destruido. Y parece ser que toda mi trama del impostor ha sido derrotada por mi propia invención. ¡De nada, la palanca, Joselito! ¡De nada! Bueno, chicos, ha sido un placer, lo siento, Ben, por el tan poco tiempo que ha sido increíble. Cosas del directo. Yo pensaba que esto iba a ir mucho más lento, pero digo, no creo que vaya a morir nadie. Adiós, chicos. Bye. Chaito. Pasadlo bien. Demos la bienvenida a nuestros nuevos... Uy, madre mía, tengo que buscar las fichas. No estaba preparada para esto. ¿Estamos? ¡Ey! ¡Hola, tío! ¡Qué belleza, qué guapa estás! ¡Qué maravilla! Vale, ahora tengo que ir de dos en dos. Vale. Empecemos por Julián. Julián, estás en tu celda viendo la tremenda hostia que se han metido ellos solos porque no sé para qué he juntado estos dos. Es que madre mía. Bueno, cuando de repente el suelo se abre bajo tus pies y caes al lado de Magda. En la zona que estabas viendo a través de la ilusión. ¿Qué es lo que ven cuando una figura cae vosotros del cielo? Descríbete, por favor. Pues es un alto elfo, muy alto, muy elegante, muy elfo y mucho elfo, con un bronceado fantástico, increíble. Con su pelo todo repeinado para atrás, un traje y ya. Y una personalidad arrolladora que podéis ver desde kilómetros de distancia. ¡Uah! De hecho, comienzas a caer. Escucháis la. Escucháis, te voy a poner la música de Ramón Chul en vuestras cabezas. Donde quito mi música, vale. Os presento a nuestro nuevo concursante. Nuestro nuevo concursante es Julián Charches, del cual ya hemos escuchado hablar antes. Este bardo artista del amor, sus hobbies, sus hobbies favoritos son ser un truán, pero también un señor, amar la vida y amar el amor. Llegó hasta
esta zona del abismo, porque resulta que ese troll no estaba interesado en su seducción, aparentemente. Le pedimos que nos hiciera un momento célebre y nos dijo: mi meta es hacer a la gente soñar. Les seduzco, pero primero tengo que seducirme a mí mismo. Y hay un wink en alguna parte. Aparte de eso, justo 2 segundos después de que Julián Charches entre en acción, Gertruda, igualmente tú estabas viendo en tu celda lo que estaba pasando. Ves cómo cae Julián y enseguida debajo de tus pies desaparece el suelo y caes justo a su lado. Estás en la sala. Descríbenos qué es lo que vemos caer del cielo. Bueno, pues veis a una halfling así ya un poco mayorcilla, con el pelo gris, bastante alborotado, algún trozo de hierba que está así como mustio. Y lleva un escudo de madera, con una forma así como un óvalo, pero en las puntas, como en pico. Y luego haciendo formas concéntricas dentro, con una bola así como más pulida y decorada, un poco hacia arriba. Y bueno, pues lleva también colgando del cinturón, lleva un cinturón de cuero, colgando, o sea, ropajes así muy sueltos, verdes, amarillos, todo un poco, tiene una pinta un poco hippie. Y colgando del cinturón lleva, aparte de las armas y eso, una figura de madera también, muy bien pulida, con forma así como alargada, que pues algunos que tengan experiencia o bien por tenerlo en su propia anatomía o por haberlo visto por ahí, pues recuerda a un pene erecto. Ajá. Mientras según yo, eso cae, es como un poco confundida. Mientras todo eso cae del techo, escucháis en vuestras cabezas. Y finalmente tenemos nuestra otra nueva concursante, Gertruda Arbusto Feliz. Gertruda es una clérigo de nuestro fálico señor Priapo. Saca del cinto el pene de madera. ¡Por Priapo! Sus hobbies son el uso de drogas, tomar brebajes, lo siento, le he leído mal, y la incitación a la meditación guiada, actividades previamente mencionadas, ok. Su cita célebre es Priapo es la polla. La causa de la muerte, y por lo que está aquí, es por un paro cardíaco, probablemente provocado por el éxtasis al sentir a Priapo en su interior. Gracias, y... Fabio, pero... No me imaginaba que fueras a encontrarte con Magda, pero aparentemente... aparentemente me parece maravilloso. Esto está pasando. Vale, aparecen y seguís en la sala. Estos dos han explotado, tenéis vuestro turno. Os dejo un momento antes de que las voces que estáis escuchando os vuelvan a afectar, por si queréis hacer algo. Os recuerdo que está el cofre ahí también y está la puerta abierta a la siguiente sala. ¿Paralizada todavía, imagino? ¿Eh? ¿Estoy paralizada todavía? No, estáis... Sí, tú estás paralizada todavía. El resto creo que habíais superado. Hades y... Estábamos en otra habitación. Ah, estabais en la puerta, vale, sí. Y vosotros dos, Julián y Gertruda, tenéis todavía un momento antes de que os afecte lo que sabéis que he estado afectando, porque lo habéis estado viendo. Uh-huh. Si queréis hacer algo.
Yo... Sí. Ahora voy. Corriendo. Cuando... Roll 20 y... Gente, ponme los huevos. Nah, se va. Vale. ¿Pasáis? Vale, sí. Sí, yo miro así un poco desconcertada a todo el mundo. ¡Ah! Y le sigo. Ok. Yo he visto una cosa que me ha gustado mucho en el escudo de esa señora y voy a... Voy a tirar millas. ¡Ate! Ok, ¿vais a dejar a Magda al otro lado de la puerta? ¿Y al tesoro? Si veo que se queda ahí, cojo un brazo y la echo para adentro. Como con el gato, pero de dentro afuera. Vale. Yo le ayudo. Vale, digo, esta señora hay que conservarla, ¿eh? Otra fan. Esta chiquilla. Esto. El cofre ese. ¿Le vamos a dejar ahí o...? Ábrelo, sí. Eso. A ver qué pasa. Ay, pues no sé, chico. Después de lo que pasó la otra vez con un cofre, yo ya no me fío de nada, ¿eh? Tenéis muy poco tiempo, ¿eh? Puedo... ¿Puedo utilizar mano de mago para manipularlo desde una distancia muy segura? Todo lo segura que puedes hacer son 15 pies, pero sí, puedes. Vale. Sí, bueno. Me voy a poner bueno, a no ser dónde quieres ponerte. A ver. Moveros, podéis mover vuestros tokens, creo. Sí. ¿Qué vemos delante? Ahora, vale, ábreme la sala. Oh, no. Johnson, ay, mierda, el ratón me ha querido fallar. Ratón, no me falles. Bueno, estoy al lado de Gertruda, pero no me quiero poner encima de ella. Por ahora. Gracias. Qué tonto eres. Vale, vale, utilizas. Ahora os digo lo que veis al otro lado de la sala, ¿vale? Vale. Aunque más o menos lo podéis ver ahora en el mapa. Al lado de Gertruda, ahí donde estás, es un precipicio. Pero vale, sí. Para no tapar su token. Entendido. Pero Gertruda habías entrado ya, o sí que habías seguido. Estabas en la otra sala, ¿no? Ostras. Vale, vale. Y a Magda también le habían pasado a la otra sala. ¿Tú haces tu mano de mago? Sí, puedo hacerlo en una diagonal. O sea, si me coloco aquí, puedo hacerlo. O sea, en plan. Sí, pues el arco es bastante grande, puedes verlo desde ahí. Ok, perfecto, pues entonces lo voy a hacer ahí desde la seguridad de la cobertura. Vale. Vale. Hace así. Levantas la tapa. La tapa se levanta sin ningún problema. Ahora que no están los brazos del demonio encima, podéis levantar la tapa sin ninguna dificultad. Obviamente desde desde donde estás tú no ves lo que hay dentro. Pero el cofre se ha abierto y no ha explotado, no han salido dardos. Yo no sé por qué tenéis tanto miedo de mis cofres, de verdad, si nunca ha pasado nada en un cofre. Voy a esperar unos minutos de rigor. Voy a con la mano de mago voy a toquetear así por todas partes. Le he dado a Magda la capacidad de tocar, no sé si a ti te doy la capacidad de tocar con la mano de mago. Yo creo que la usan las dos igual. Ver, sí. Sí, yo creo que sí. Sí. No he tenido quejas hasta el momento. Venga, va. Puedes, si metes la mano, puedes notar como frascos. ¿Puedo coger uno y sacarlo así? Sí. ¿Veis? Vale. Sacas uno. Ay, que no me funciona el ratón, me cago en. Sacas uno que es alargado y tiene un líquido como, desde la distancia de donde lo ves, un líquido como rosa pálido.
Es como un frasco con un algo en su interior, rosa pálido. La que has cogido. Es lo que quiero hacer. Vale, vas cogiendo. Hay un total de 3 frascos. Vosotros vale. Podéis ver, no sé si queréis hacer algo el resto mientras está haciendo eso, pero si no, podéis ver cómo Julián va cogiendo con su mano de mago y conseguís 3 viales. Uno de ellos, ya os he dicho, es... Ay, no, estoy en el sitio que no es. Es un frasco de color... ¡Ay! Rosa pálido. El otro tiene un líquido de color como amarillo y negro, como en 2 corrientes que se cruzan y se mueven a veces más rápido, a veces más lento, que no se llegan a mezclar, ¿vale? Y el otro es un frasco, parece como un frasco los Erlenmeyer, ¿sabéis? Los matraces estos. De un color en su interior, el líquido está como si estuviera en llamas, como si hubieran puesto gasolina y lo hubieran prendido, pero no se acaba, ¿vale? Está como en llamas, pero está tapado. Y son 3. Y ya los tenéis. Voy a poner la música de la otra sala porque estáis en otra sala. Yo me quedo mirando a Julián muy fijamente. Que sepas que te veo. Probablemente le reconozcas si le has visto alguna vez. Pero hombre, figura. Pero ¿sabéis quién es este crack? Pero este es el puto crack. Este es el puto Julián Churches. Mira, os estaba viendo y pensaba que no había nadie listo, pero... Pero menudo me puto crack. Pero a mis brazos. No se toca, ¿eh? También es verdad. Pero que es un campeón, es una figura. No. Bueno, a ver, se hace lo yo vuelvo de mi parálisis. Sí, puedes volver. Si en lo que está cogiendo él, vuelves de tu parálisis, sí. Vale, ¿qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Eso han sido Juan y Joselito? ¿Qué ha pasado ahí? Hay todavía... Hay una mano de alguien en las baldosas. Ha subido hasta ahí y ha caído en el suelo. Haciendo así. Esto es material buenísimo para mi siguiente libro. O sea, es que me han dado tanto material ahora mismo. Me lo tengo que ir apuntando ya. Han explotado de amor. Exactamente, han explotado de amor. Magda, mira. ¿Tú sabes quién es este? Me doy la vuelta, sí. ¿Este es un crack? Este es un campeón, sí, Mate. Muy bien, hola. ¿Tal? Pero... Magda Dietrich. A tus pies, cariño. Le doy un beso ahí... correoso. Esto es de... mojadito. Sí. Encantada. Os vais a llevar... Muchísimo. Os vais a llevar fino. ¿Seguro? Sabe de lo que habla. Bueno, he cogido esto, no sé si alguien sabe lo que puede ser. Yo es que estoy versado en otras artes, como las del amor. Mira, ya somos 2. Madre mía. Vaya, sí que hay gente aquí, vosotros, discípulos de Priapo, supongo, todos, ¿no? Priapo... Claro que sí. No me... Ya sabéis, no me suena. A ver, estos jóvenes no saben nada, ¿eh? Creo que una vez usé ese nombre para una gira. Me lo creo, sí. No tengo muy claro cómo lo consigues, pero tienes pinta de... Sí. Por cierto, me gusta mucho esa que tienes ahí. Me gusta mucho esa figura que tienes. Así, me parece muy útil. Muy práctica, además. Sí. Sí, las hace un amigo mío. ¿Qué dice? Lo modelo. Sí, claro. Y es... pues sí. Pues cuando terminemos, ¿me das el nombre de tu amigo? Que yo necesito sí, uno sí, de sí, esos. Claro. Claro, por supuesto. Siempre me encanta recomendárselo a gente. Le susurro, me acerco a mi Augie, le saludo.
Eso es una polla, ¿verdad? No me digas, yo a mí me han castrado de pequeño, no, no conozco. Yo me quiero acercar al escudo de Gertruda. Lo voy a repasar así lentamente con el dedo. Decir, madre mía, te veo yo un poquito necesitado. Esto me suena mucho, pero nunca había visto el círculo este de aquí arriba, ¿no? No. No conozco yo. Le doy así en la cabeza, si se agacha para ver el escudo, le doy así en la cabeza. Tranquilo, no pasa nada. Ya luego cuando salgamos de esta, pues ya hablamos. Pobrecitas, ¿no? Ay. Es que gritaban. Mira que yo soy aquí una clériga de Priapo, dios de la fertilidad, el amor, el sexo y de todo, pero no es lo único, Priapo. Bueno, ¿sabes? Pues parece que Priapo y yo tenemos bastante en común. Dios es de la fertilidad, del amor y del sexo. sí, pero también hay cierta sabiduría en todo esto y por eso está aquí el escudo que siempre utilizo para ilustrar a los jóvenes que no tienen ni idea cómo parece ser tú. Pero bueno, esto en otro momento. ¿Podemos seguir adelante sin que se muera nadie más, por favor? Sí. Sí, por favor, sí. Sí. ¡Oh, no! ¡Carol! Oh, podéis ver al otro lado... Lo siento, Rick. Al otro lado de la sala podéis ver en la antorcha del otro lado de la sala, Carol, tirada en el suelo, con partes del carro que se han caído. Y el carro está simplemente un carro, pero notáis que está decepcionado en vosotros. Y bueno. Perdóname, Rick. Ya tenemos gorros para dejar. Os describo la sala en la que estáis, ¿vale? ¿Veis lo que es obviamente un lugar de culto? Es lo que parece. Una amplia sala con una alfombra central. De lo que en algún tiempo imagináis que fue terciopelo rojo, en algún momento, ahora pues es una tela de un color indeterminado oscuro. Podéis ver que los muros están adornados están pintados con escenas cotidianas, pero los protagonistas de las escenas tienen como la carne podrida, manos esqueléticas, gusanos que los devoran, etcétera, todo muy tétrico. A pesar de ello, también podéis apreciar algunos símbolos religiosos de alineamiento bueno entre esas, lo cual es un poco chocante, pero hay un poco de todo. La alfombra pasa entre cuatro hileras de bancos de madera que miran hacia el lugar en el que imagináis que se celebraría el oficio. Enfrente de los bancos, de la zona más adelante, hay una barandilla de madera que divide la estancia en dos. En la segunda zona, la más alejada a vosotros, se sitúa un altar frente a una tarima escalonada sobre la que descansa una silla de madera. Aparentemente, desde esta distancia, bastante bella, bastante adornada. Obviamente talada, con un acolchamiento o así. A ambos lados de la tarima podéis ver dos grandes candelabros de latón con cinco velas. Y bueno, os tendríais que acercar un poco más para ver exactamente el altar como es. Y también podéis ver a ambas esquinas, en la pared más hacia el otro lado, podéis ver grandes urnas de cerámica blanca tapadas con un tapón de madera. Y sobre el suelo, en el muro más al oeste, también podéis ver un esqueleto humano tirado ahí, con el brazo así. Parece un perrete. No. ¿Qué me he perdido? ¿Me he perdido un perrete? No, nada. ¿Dónde? Y eso es más o menos lo que veis así desde la entrada. Si todavía podemos avanzar un poquito, aunque son las 12 ya, hasta las 12 y media o así. Os dejo que investiguéis un poco si queréis. Vale. Vale. Yo avanzo un poquito. ¿Hay algún tipo de patrón o simbología o cosa en las paredes? Sí, eso. Hay simbología de más o menos... Bueno, tírame investigación.
Oye, Julián. Julián, que tú ni caso a ella, ¿eh? Tú eres un fenómeno, o sea que no, no va a venir a decirte con lo que tú eres. Por favor. Muy, muy agradecido. Sí, sí. Y emocionado. Sacaba un 15. Edu, ¿no? Edu, ¿te llamabas? Hades. Ah, Hades. Fan tuyo de siempre. No lo olvido. 16 en investigación. Vale. Te acercas un poco a las paredes que están más cerca, imagino, y buscas entre las imágenes que hay. Ves un poco más o menos de todo. Ves tanto simbología de dioses claramente malignos que conocéis todo el mundo. Bueno, tú, bueno, no sé los estudios que has tenido, pero algunos buenos, otros de alineamiento malo. Parece una amalgama de ellos, ¿no? Parece bastante random. No que puedas ver a primera vista. ¿Hay alguna efigie de Priapo? No que hayas visto así al principio, pero ya sabes que suele esconder algún pene fálico por ahí en alguna parte, igual lo encuentras en algún momento, pero no. Si cierras un poco los ojos, ¿crees que esas dos formas ahí podría ser? Sí, lo veo. En tu corazón siempre hay señales de Priapo. El resto, mientras ella está mirando las paredes y eso, ¿queréis hacer alguna cosa más? Sí, yo quería pasearme por entre los bancos, uh-huh, ver si hay algo. O están vacíos, o si tienen polvo, si no tienen polvo, si tienen algún tipo de marca, resorte. Okay. Tírame. Sí, yo también quería pasar por ahí por lo que es el terciopelo. Y fijándome, uh-huh, ir avanzando por la alfombra, vale, esta. Detectar magia. Ok. Espera que esté haciendo. Bueno, de hecho, mientras él está haciendo. Julián está mirando por los bancos y eso. Tú puedes. Porque detectar magia es instantáneo. Puedes notar que en algunos de los bancos, en el interior, lo que parece el interior, hay magia. ¿En el interior de los bancos? En el interior de los bancos. El banco está. Tiene una parte. Pues como los bancos de misa. Sí, sí. Tiene una parte de abajo que está de madera y después tiene el donde te apoyas, uh-huh, y respaldo, parece, vale, que el respaldo, gracias, efectivamente, respaldo. Y la parte de abajo, dentro, en algunos de ellos hay notas una magia. Vale. Ok. He sacado un 15. Un 15. Vale. Puedes ver entre los barcos que hay, al menos los primeros. Por ahora vas por los primeros, imagino, que te pillan más cerca. Sí. Ves que hay bisagras, tienen bisagras como que se pueden abrir. La parte donde te sientas se puede abrir. Vale. No sé si habéis visto alguna vez en una iglesia que abren y debajo hay Biblias y esas mierdas. Pues igual. ¿No? Pues no he ido a una misa en mi vida, Julio. Yo, Julián. Ah, gracias. Gracias, Magda. Gracias por la información. Ok. Pues lo comento, esto parece que es como, son como una especie de baúles, se puede abrir. Para guardar los libros de Salmos, como ya sabes, claro. Sí. ¿Qué haríais si supierais que en ese y en esos bancos de ahí hubiera algún tipo de encantamiento? ¿Magia, ya sabéis? ¿Qué haríais? A ver, a estas alturas yo no lo abriría. No, no quiero abrir nada más en mi vida, salvo que sean piernas y cosas así. Ya está. Esta chica me gusta cómo piensa. ¿Ah? Pero. Y creativa. ¿Nos pica la curiosidad por saber qué hay? Curiosidad. Es que eres. Acabas de llegar. Puedes ver al resto, está lleno de mierda, sangre suya y de otras personas. Ojeras.
Pero invito a que abráis eso para probar qué es lo que hay. De hecho, puedo deciros específicamente dónde ves la magia. Puedes ver en el interior del banco de la segunda fila a la derecha, el banco de la tercera fila a la izquierda y el banco de la cuarta fila a la derecha, que es el que está más cercano a vosotros. Notas magia. Gracias. ¿Esos? Gracias. Sí. Vale. En su interior. Vale. Dentro de ellos. ¿Y cuánto rango tienes? ¿Cuánto rango tengo? Tú, Detect Magic. ¿No 30, sí. Uy, eso es todo por ahora. Vale, me acerco hasta aquí. Vale. Cuando te acercas más hasta el otro lado de la sala, puedes ver que en el altar también. De hecho, cuando te acercas más al altar, lo puedes ver que en la zona central del altar hay como un bloque completamente liso. De un material que no reconoces, es un material como muy extraño, que no tiene. ¿Veis que el altar está completamente ornamentado, con distintas filigranas, distintos símbolos y todas estas cosas? Pero el bloque es completamente liso, por eso destaca. Además, también destaca porque tiene una pequeña como brillo azul. Y notas, aparte de ese brillo azul, que es mágica esa, vale, ese material. Y creo que nada más. No. Cut. Vale, se lo comunico. Voy levitando apoyándome en los bancos. Hades hace levitar, es muy eficaz. Extremadamente eficaz. Sí. ¿El resto que queréis hacer? Gertruda, Miaugi, ¿queréis hacer algo? A mí me gustaría acercarme a examinar el altar, la zona del altar. Vale. Te acercas, ves eso, lo que más o menos te he descrito, está bastante adornado. Ves la placa extraña que brilla un poquitín de un color azulado. Ves una silla bellamente tallada, acolchada con un terciopelo también rojo. Pero no ves nada más así que destaque. Ves los grandes candelabros de latón a cada lado de la tarima que hay enfrente, como si fuera... Eso, tienes unos escaloncitos y como si fuera el lugar donde se suele poner el libro para dar el oficio. Y nada más. ¿La silla parece más nueva o más vieja o algo así que los bancos? ¿Estar, yo qué sé, más desgastada o algo así? Tírame investigación. La silla. Siete. Es una silla, tiene cuatro patas y un colgincillo ahí. Es de... ¿Ves? De silla. Parece una silla. Y está... Pero ¿es una silla tamaño halfling o tamaño humano? Vale. Es más tamaño humanoide, más alto. A ti te colgarían las patitas. Yo quiero acercarme a investigar, al muchacho este, cadavérico. A cadáver, ok. ¿Qué cadáver, quieres? Sí. ¿Ves eso? ¿Ves un...? Cuando te acercas, ves el cadáver está en los huesos, literal. Tiene una armadura raída, rota en partes. Tira mi investigación. Siete. Tú no puedes.
está tirado en el suelo, con, pues está tirado así, con la cabeza reposada en el brazo, y tiene una armadura. Y pues te da un poco de grima y dices, va, no voy a mirar más. Me, te vas a acercar y dices, uff. Huele un poco a muerto y dices, va. Me giro hacia, hacia Hades y le digo, Edu, oye, ven. Hades, dime, dime. Ven, y voy. Ven aquí. Claro, claro, dime, dime. Este muchacho, mira, mírame a ver qué. A ver qué pasa con él. Es que yo diría que está muerto. ¿Quieres investigar un poco más? Samsaga, te deberías haber llamado. Tírame investigación. Perdón, es que me has pillado así un poco de no. Muchacho, es normal estar nervioso ante una celebridad como yo, pero. Un poco, la verdad. Tengo un par de amigos súcubos e íncubos que. 15. Vale. Me interesa. Me interesa bastante. Tú sí que no. Bueno, te da también un poco de repelús, pero bueno, como te ha dicho, que mires tú, miras un poco más. Puedes notar. Tiene una bolsa. Una bolsa que puedes coger. Suena un poco en su interior, como si tuviera algo. Puedes ver cómo la mirada, el cráneo de la cosa esta, del esqueleto, está mirando a la misma dirección hacia donde está el brazo que está estirado. Vale. ¿Qué es? ¿Qué dirección es? La dirección es... Espérate. Ay, que no me funciona el ratón. Me cago en la leche. Ahí está. Todo mal. Es hacia aquí, hacia el otro lado de la sala. Vale. ¿Tiene trampa? ¿Tiene magia la bolsa? No brilla mágicamente. La cojo con una espada. ¿Lo pinchas? ¿Cómo la coges con la espada? Las espadas no tienen. No tienen. Por la boca. Oponibles. Pues mira, hablando de pulgares disponibles, con la mano de mago la abro. Vale. La abres, no pasa nada. ¿Quieres mirar en su interior? Mira, revuelvo antes con la mano de mago. Tiene, parece muy pocas cosas. Suena algunas monedillas y eso. Vale, las miro, sí. Miro dentro. Si miras, puedes ver como unos 4 monedas de plata. Puedes ver un trozo de chicle viejo, un dedal, probablemente de un lugar al que había visitado. No hay gran cosa más. Recuerdos de Murcia. Un esqueleto muy viajado. No parece que tenga gran cosa más. Mientras ellos están... Bueno, sí. No, que dice, no, mientras ellos están investigando el esqueleto, Miaugi, Magda, ¿queréis hacer alguna cosa? Que sois los que estáis ahí más que yo voy a estar... Yo me voy a fijar en la alfombra, a ver si noto algún abultamiento. Vale. Si noto que hay una trampilla o algo así. Vale, tírame percepción, sí, sería percepción o investigación, lo que quieras de los dos. Con ventaja por abultamiento. Por abultamiento. Ahí te debía estar. Pues no está mal, 18. Vale. Vas. Te pilla de más cerca porque no mides mucho. Vas acercando así con la pierna. Hay algunas veces que sí que está como un poco. No está completamente lisa, pero enseguida al pisar y eso te das cuenta, o mirar un poco, te das cuenta que es porque está vieja y porque está muy raída, a veces se te deshace un poco. No encuentras ninguna, crees que no hay ninguna trampilla, nada debajo de la alfombra. Vale. ¿Has dejado por aquí? ¿Miaugi, quieres hacer algo?
Sí, yo voy a mirar, a darle a seguir a los bancos, así. A ver si pasa algo, si les golpeo siempre. Cloc, cloc. ¿A qué banco? Al primero de la derecha, el que no tiene magia. Vale. Te acercas con tu palo, haces poc, poc. Otro poc, poc, no, que después me reís de mí. Plas, plas. No sé. Le das. Plas, suena. Plas. Suena. Suena a madera. A madera, de hecho, bueno, si le das por la parte de abajo, suena hueco. La parte de arriba es el respaldo, pues también suena más o menos hueco, pues porque no tiene más. Suena madera. No, y no explota ni nada. Por ahora. Le doy al de al lado. Vale. Pasa un poco lo mismo. Suena a banco. No. ¿Qué querrá decirme con eso? Banco y una silla, No sé si dejarlo. No, bueno, avanzamos un poco por si acaso. No sé si dejarlo aquí en lo de. En la parte de. Hay una nueva habitación donde estáis viendo que hay cosas que podéis tocar y pinchar y hacer cosas, y lo dejamos por ahora. Ya es un poco tarde y no hay nada, nos está intentando matar. ¿Qué os parece? Por mí vale, como quieras. Muy bien, así podemos. Así podemos pensar en. Así podemos darle vueltas. Sí. La silla. Sí, exacto. Vale. Pues en esta nueva sala, en misa. Rodeados de bancos que son bancos, imágenes que os miran, un cadáver y un bloque extraño. Después de haber visto cómo las dos criaturas han turbo explotado en la sala anterior, lo vamos a dejar por hoy hasta la siguiente sesión. Espero, no pensaba que esto fuera a avanzar tan rápido, pero aparentemente sí. Por cierto, no sé si has presentado a... No os he presentado, no, me he ido muy rápido. Blanca es también nueva aquí en el canal. La he traído yo, he hecho así, tú ven para acá. ¿Y Adela sales en Strath? Sí. No, sí. Sí. No. Adela es Sagboth en Strath. Y... nos conoceremos más y mejor. Vaya tres que nos hemos juntado, de verdad. ¡Hostia, no puta! ¡Que sois hermanas! No me lo puedo creer. Bueno, eso, chicos. Lo vamos a dejar por hoy. Voy a empezar a poner rombos rojos al lado de las secciones para que no nos miren los niños ni nada. Y pues pasadlo bien y nos vemos el siguiente sábado. ¡Adiós! Chao.